Mario es la personificación misma de lo que son los videojuegos. El impacto que han tenido sus juegos en la industria es tan profundo que es imposible imaginarnos el mundo sin él. Y es que lo hemos visto hacer de todo en casi 40 años. Desde rescatar damiselas secuestradas por simios o tortugas gigantes, hasta manejar go-karts, participar en torneos de artes marciales, ejercer la medicina sin licencia y practicar todos los deportes habidos y por haber. Y eso que no luce muy atlético que digamos. Hola, yo soy Oscar de Atomic AO y antes de que comience el video, te invito a que nos regales un like, lo compartas con tus amigos en tus redes sociales y te suscribas al canal. Pues hoy celebramos los 107 datos de Super Mario. ¡Comenzamos! Mario es la mascota oficial de la compañía Nintendo y el protagonista de la serie de juegos de Super Mario. Fue creado por el legendario diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto y ha salido en más de 200 juegos. El primer juego en el que apareció fue en el Donkey Kong, que salió para las salas de arcade en 1981, y en donde este personaje todavía no tenía un nombre oficial, pues se le conocía simplemente como Jumpman, u hombre que salta. La máquina de Donkey Kong se diseñó para atraer al público americano, pues el juego de Radar Scope, a diferencia de Japón, tuvo un desempeño mediocre en ese continente, razón por la cual en ese entonces el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, le encargó a uno de sus jóvenes talentos diseñar un juego que sirviera para ser sustituido en los gabinetes sin vender The Radar Scope. Aunque todavía esto es tema de debate, Donkey Kong es el primer juego comercial en tener una trama con un inicio, un desarrollo y un desenlace, ya que nos cuenta la historia de un carpintero cuya novia es secuestrada por su mascota, que es un gorila, y quien se la lleva hasta la cima de un edificio en construcción. Esta curiosa historia toma inspiración tanto de la caricatura de Popeye como de la película King Kong. Donkey Kong fue un rotundo éxito y salvó a la filial americana de Nintendo de la bancarrota, ya que vendió cerca de 67 mil gabinetes de ese juego en su primer año. Y la secuela no se hizo esperar, pues en 1982 apareció Donkey Kong Jr., siendo este el único juego en donde vemos a Mario como villano, ya que el hijo de Donkey Kong tiene que liberar a su padre de la jaula en donde lo tiene encerrado Mario. Mario tomó su nombre del arrendatario de las oficinas que estaba ocupando Nintendo de América en aquellos años, que era Mario Arnold Sigal. Se cuenta que debido al atraso con una renta, Mario Sigal discutió con Minoru Arakawa, presidente de la filial americana en aquellos días, pero al final Arakawa convenció a Mario de que el alquiler sería pagado si su juego se volvía un éxito. Y así fue. Mario Bros. Apareció en 1983 y además de introducir a su hermano Luigi, oficializó su profesión, que es la de ser plomero. Pues en el juego, Mario y Luigi debían limpiar las tuberías de Nueva York de distintas alimañas, como tortugas, cangrejos, moscas y otro tipo de peligros. Pese a que fue un juego que salió en plena crisis del videojuego, fue un gran éxito. Mario Bros. Surgió a raíz de una sugerencia que le hizo Gunpei Yokoi a Shigeru Miyamoto, pues al primero no le gustaba mucho que el Mario de Donkey Kong muriera cuando caía de una distancia muy elevada. Al principio Miyamoto no estaba muy convencido de la idea, pero al probar un prototipo de Yokoi se dio cuenta de las posibilidades que tenía esta idea. Mario Bros. Es responsable de mucha de la iconografía que representa a esta franquicia, pues hay tuberías, enemigos con forma de tortuga y también aparecen las monedas, los bloques de Pou y las bolas de fuego. Como curiosidad, el nombre del hermano menor de Mario, Luigi, es un juego de palabras, pues en Japón existe la palabra Ruigi, que si lo traducimos al español significa similar. Algo así como una copia. El aspecto de Mario lo debemos gracias a las limitaciones gráficas de la época, pues durante los albores de los videojuegos era muy difícil generar gráficos realistas, razón por la cual su creador, Shigeru Miyamoto, diseñó a su personaje narizón y con bigote, pues no podía modelar una boca con píxeles, y le puso una gorra para no tener que dibujarle un peinado. Y así es como nació nuestro queridísimo Mario. En 1985 salió el juego que lo cambió
cambió todo. Super Mario Bros. Fue concebido como el último gran juego de la Famicom, pues en Japón pronto saldría el periférico del Disk System, y en el continente americano marcó el fin de la gran crisis del videojuego y el inicio de una época en donde las videoconsolas japonesas dominarían el mercado. Este título fue diseñado entre Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, con la intención de crear un juego con temática atlética. En un principio no iba a ser un juego protagonizado por Mario, pero como el juego de arcade de Mario Bros. Seguía siendo tan popular, decidieron aprovechar la fama que estaba cosechando este plomero italiano. ¡Mamma mía! Para la creación de Bowser, el villano principal de la serie, quien también es conocido como Koopa, Shigeru Miyamoto tomó inspiración de la película animada de Toei, Alakazam el Grande, en donde aparecía un villano con forma de buey. Miyamoto intentó reproducirlo en unos bocetos, pero Tezuka, al verlos, le dijo que se parecían más a los de una tortuga gigante. El equipo de trabajo que tuvo que dirigir Shigeru Miyamoto fue de tan solo 7 personas. El compositor de la icónica e inolvidable pista sonora de este juego fue Koji Kondo, quien también fue responsable de crear los efectos de sonido. El propio Koji Kondo ha confesado que el tema principal de Super Mario Bros. Está inspirado en unos compases de la canción Sister Marianne del grupo de jazz nipón de Square. La fanfarria que se escucha cuando tocas una estrella está muy influenciada por los rasgueos que hace la guitarra en el tema Summer Breeze del grupo Piper. Y el tema de los mundos subterráneos se escucha algo similar al bajeo de Let's Not Talk About It del grupo jazz fusión Friendship. Para sorpresa de todos, el tema principal de Super Mario tiene letra. Resulta que poco tiempo después de que salió el juego, una estación de radio japonesa hizo un concurso para ponerle una letra a la canción de Super Mario. El resultado le gustó tanto a Nintendo que la canción fue lanzada como sencillo. El tema se conoció como Go Go Mario. El proyecto de Super Mario Bros. Fue tan ambicioso que muchas ideas no pudieron llegar al producto final. Por ejemplo, Mario iba a poder volar con ayuda de una nube. Tendría una pistola y podría cabalgar un dinosaurio. Sin embargo, por las limitaciones en la memoria no pudieron añadir todo esto, por lo que estas ideas descartadas aparecieron en otros juegos. Según el instructivo de Super Mario Bros., pero ¿quién lee los instructivos? Todos los bloques que ves son en realidad habitantes del mundo champiñón que fueron transformados por Bowser. Así que, técnicamente, cada vez que destruyes un bloque, Mario asesina a un ciudadano inocente. Curiosamente, el gráfico de Mario que vemos en la portada del primer Super Mario Bros. En realidad está tomado de Donkey Kong. El primer esquema de control que se tenía planeado para Super Mario es que atacaras con el botón A, corrieras con el botón B y saltaras con la cruz hacia arriba. The Legend of Zelda estuvo en desarrollo al mismo tiempo que Super Mario, por lo que existen algunos detalles que están en ambos juegos, como las flamas giratorias. Todo el juego de Super Mario tiene un peso total de tan solo 40 kilobytes. Ya ni las imágenes actualmente. Para ahorrar memoria en el juego, muchos gráficos se reutilizaron. Por ejemplo, los arbustos y las nubes comparten el mismo sprite, solamente cambian de color y posición. El sonido de cuando comes un hongo es en realidad la fanfarria de final de nivel, solo que con el tiempo ha aumentado. Si bien los Goombas son los primeros enemigos a los que te enfrentas, estos fueron añadidos al juego de último momento, pues Shigeru Miyamoto quería incluir un enemigo que fuera fácil de derrotar. En Japón, a los Goombas se les conoce como Kuribo, cuya traducción literal es la de gente castaña. Kuribo, ya saben, como el monito café de Yu-Gi-Oh! Si te quedas parado frente a un Hammer Bros sin hacer nada durante un tiempo, este comenzará a acercarse a ti. Contrario a lo que afirman todos, el truco de las vidas infinitas que consiste en rebotar a un Koopa Troopa en el borde de una escalera no es un glitch, sino algo que fue programado a propósito. Pero cuidado si consigues 128 vidas con el truco, pues la próxima vez que te maten será un game over automático. Y ahora un breve descanso. Se calcula que el primer Super Mario vendió aproximadamente 40.42 millones de copias y que el récord de ser el videojuego más vendido de la historia lo mantuvo por 30 años.
Sobra decir que el éxito de este juego fue insólito y que la secuela no se hizo esperar, pero aquí las cosas se ponen interesantes. Super Mario Bros., mejor conocido en América como Super Mario The Lost Levels, apareció en el mercado japonés el 3 de junio de 1986. Era muy similar a su predecesor en casi todos los aspectos, excepto en una sola cosa, que este era un Super Mario en modo imposible, pues estaba lleno de trampas injustas, hongos venenosos y tubos que te regresaban de nivel. Otra diferencia interesante es que la opción de dos jugadores alternados ya no está, y en su lugar puedes elegir entre Mario o Luigi, que aunque parece que se controlan igual, Mario tiene mejor tracción, pero Luigi puede saltar más alto. La razón por la que este juego no salió en el continente americano fue porque Howard Phillips, un trabajador de Nintendo de América encargado de probar los productos antes de su lanzamiento, consideró que este juego era demasiado difícil para el público occidental. Como Nintendo no podía crear una secuela de Super Mario exclusiva para el público americano, decidieron, en su lugar, maquillar un juego que habían hecho para promocionar un evento que hizo la televisora Fuji en 1987, conocido como The Dream Factory, y que se llamaba Doki Doki Panic. A este juego lo único que hicieron fue cambiar a las mascotas de la televisora Fuji por los personajes de Super Mario. Super Mario Bros. 2, que en Japón se conoció como Super Mario USA, salió para la NES en octubre de 1988, y si bien fue un éxito, con el paso del tiempo se le ha tachado de ser el patito feo de la trilogía original. De forma un tanto irónica, poco antes de que saliera a la venta el Super Mario Bros. 2 americano, ya había salido el Super Mario Bros. 3 en Japón. En defensa de Super Mario Bros. 2, podemos argumentar que básicamente es un juego de Mario en toda regla, pues el juego original fue supervisado por Shigeru Miyamoto y la música fue compuesta por Koji Kondo, además de que otros miembros del staff original del Super Mario trabajaron en Doki Doki Panic. Durante su primer fase de desarrollo, Takashi Tezuka quería que Super Mario Bros. 3 tuviera una perspectiva con profundidad. Si bien la idea fue desechada, algunos remanentes de este proyecto se pueden ver en el juego, como por ejemplo, el piso con forma de damero que se ve en la introducción. Se dice que Super Mario Bros. 3 tuvo un equipo de desarrollo de alrededor de 20 o 30 personas. Sin embargo, en los créditos solo aparecen 11. Siempre es lo mismo. Para esta secuela, el equipo de desarrollo, a la hora de crear enemigos, tomó inspiración de su vida personal. Por ejemplo, el Chum Chum está inspirado en un perro al que le tenía miedo Shigeru Miyamoto en su niñez, y que un día lo persiguió cuando se soltó de su cadena. Los Boos están inspirados en la esposa de Tezuka, que en público era muy callada y tímida, pero que regañaba constantemente a su esposo en privado por todo el tiempo que pasaba en el trabajo. Durante una lluvia de ideas para crear los nuevos power-ups de Mario, se pensó darle un traje que convirtiera a nuestro plomero en un centauro, pero prefirieron darle el traje de Tanuki en su lugar. ¡Ay, sí! ¡Tanuki! También quisieron que Mario dirigiera la vista hacia la dirección que avanzara dentro del mapa, pero esta característica no pudo añadirse hasta Super Mario World. Escondido dentro de la memoria del juego, existe un minijuego de bonificación que no fue utilizado en la versión final, en donde Mario debe de adivinar si el número de un dado es par o impar, y en donde los huéspedes son un Hammer Bros y un Koopa Troopa en lugar de un Toad. Una de las razones por las que sufrió tanto retraso Super Mario Bros. 3 para llegar a América fue porque hubo una escasez de microchips en 1988, razón por la cual los fanáticos del plomero bigotón tuvieron que esperar 16 meses para que el juego pudiera ver la luz en Occidente. Esto hizo que la versión americana tuviera algunas diferencias frente a la japonesa. Por ejemplo, en la versión americana, si Mario tiene equipado un power-up y recibe daño, en lugar de encogerse, volverá a su fase de Super Mario. Asimismo, en la versión japonesa había un pequeño efecto visual de tu power-up desprendiéndose de tu cuerpo cuando recibías daño, mientras que en la versión americana, tu power-up desaparecía con una nube de polvo. En la versión americana, una vez que terminas el juego y vuelves a comenzar una partida, recibirás como recompensa un inventario lleno de P-Wings. En la versión europea existe un error muy curioso, pues cuando recibes la carta en donde Bowser te informa que él raptó a la princesa, esta viene firmada por Koopa Troopa.
John Romero y John Kamark quisieron portear a Super Mario Bros. 3 para las computadoras personales. En aquellos días, a los juegos de plataformas para las computadoras les costaba trabajo que el avance horizontal de la pantalla fuera suave, pero gracias a que Carmack inventó una nueva técnica que permitía un avance horizontal rápido y suave, Romero vio las posibilidades que esto tenía y tuvo la idea de reproducir los primeros niveles de Super Mario Bros. 3 y sugerirle a Nintendo que les permitiera hacer una traslación de ese juego para las computadoras. Aunque este trabajo los impresionó mucho, la gente de Nintendo les dijo que no estaban interesados en el mercado de las computadoras. Más tarde, estos sujetos fundaron ID Software, y lo demás es historia. Super Mario Bros. 3 está lleno de secretos muy raros. Por ejemplo, si matas a un Boom Boom con los efectos de la estrella, el signo de interrogación aparecerá invertido. Si derrotas a los Koopalings mientras tienes puesto el traje de Rana, Tanuki o de Hammer Bros, harás que el texto de agradecimiento del rey que salvaste cambie. Si te transformas en estatua con ayuda del traje de Tanuki y caes sobre un zapato, serás invencible, pero no podrás utilizar los tubos. Y ya sabes que en los tubos se hace mucho dinero. Wink, wink. Durante años, los fanáticos crearon la teoría de que todo el Super Mario Bros. 3 era, en realidad, una obra teatral. Esta teoría fue confirmada por el propio Shigeru Miyamoto. Para promocionar el Super Mario Bros. 3 en el continente americano, se filmó la película de The Wizard, protagonizada por Fred Savage. Si bien muchos ya conocían la existencia de este juego antes de su lanzamiento oficial en el continente, para muchos fue una verdadera sorpresa ver ese juego en la pantalla grande, y en menor medida, enterarse de la existencia del Power Glove. El Super Mario favorito de Shigeru Miyamoto, que también es el mío, fue el Super Mario World, que salió primero en Japón para la Super Famicom el 21 de noviembre de 1990. El juego comenzó como una traslación del Super Mario Bros. 3 para esta consola, pero al ver las nuevas capacidades de la Super Nintendo decidieron crear un nuevo juego. Super Mario World vendió 20 millones de copias, siendo este el sexto juego de la franquicia mejor vendido. En Super Mario World, por fin Mario pudo montar un dinosaurio de nombre Yoshi. Este personaje fue diseñado por Shigefumi Ino y fue su primer trabajo dentro de la industria de los videojuegos. ¡Wow! Gracias por traernos a Yoshi. Para la música de este juego, Koji Kondo se valió únicamente de un teclado para componer toda la pista sonora. El trabajo musical de este juego es excepcional, pues la mayoría de los temas usa una misma melodía con distintos arreglos. En el mapa de los niveles especiales, si esperas unos 30 segundos, la música cambiará a una versión más movida del tema principal de Super Mario Bros. Tanto el mapa del Forest of Illusion del Super Mario World como los Lost Woods de Legend of Zelda en su idioma original comparten el mismo nombre, que es Majoi no Mori, que se traduce como el bosque perdido. En Super Mario World también debutan los delfines. Lo curioso es que en la versión japonesa Yoshi podía comérselos, mientras que en la americana no. Nintendo posee los derechos de dos películas paródicas, no por, de su personaje llamadas Super Hornio Brothers. Esto para evitar su distribución. Dato número 69, y amigos, pongan atención a esto, no lo vayan a googlear. Vaya, googleenlo ahora. Otra rareza que involucra a Mario es un show sobre hielo que se transmitió por televisión. Se conoció como Mario Ice Capades y fue emitido el 7 de diciembre de 1989 por la cadena ABC. En 1993 se estrenó la película de Super Mario Bros., que fue dirigida por Annabelle Jankel y Rocky Morton, y contó con las actuaciones de Bob Hoskins, John Leguizamo y Dennis Hopper. Tiene el dudoso honor de ser la primera película basada en un videojuego, pero en general fue un gran fracaso. Mario también tuvo una serie animada. Fue producida por DIC y tuvo cerca de 52 episodios. Tenía la peculiaridad de que antes de que comenzara la caricatura, aparecían unos presentadores que se disfrazaban de Mario y Luigi. Estos eran el luchador profesional Lou Albano y Danny Wells. La popularidad de Mario llegó a ser tan grande que los niños americanos reconocían más a Mario que a Mickey Mouse. ¡Wow! El actor de voz que aún hoy graba las famosas líneas de Mario en sus juegos es Charles Martinet, quien comenzó a doblar a Mario en demostraciones comerciales antes de grabar las líneas para Super Mario 64 que lo volvieron famoso. El doble malvado de Mario,
Wario. Fue diseñado por Hiroji Kiyotake y debutó como jefe final en Super Mario Land 2, 6 Golden Coins para la Game Boy. Su nombre proviene de la palabra japonesa warui, que significa malo, y ha tenido la suerte de tener su propia serie de juegos. El 23 de junio de 1996 salió Super Mario 64 para la Nintendo 64, siendo este su primera incursión en la tercera dimensión y uno de los juegos más revolucionarios de toda la historia. El juego fue programado en una computadora Onyx, y como el prototipo del control de la Nintendo 64 todavía no estaba diseñado, para probar el juego utilizaron controles de la Sega Saturn modificados. Mario 64 iba a incluir un modo multijugador simultáneo, pero por las limitaciones del sistema ya no se pudo añadir. Sin embargo, en el relanzamiento que tuvo para el Nintendo 10 en el 2004, por fin se pudo incluir un modo multijugador. Shigeru Miyamoto quería que Mario montara un caballo en Super Mario 64. Si bien no se pudo incluir esa mecánica, la idea se recicló para The Legend of Zelda: Ocarina of Time. También se planeó una secuela de Super Mario 64 que iba a salir para la Disk Drive, pero debido al fracaso comercial de ese sistema, el proyecto tuvo que cancelarse. No volveríamos a tener otra aventura tridimensional de Mario hasta el 2002, con Super Mario Sunshine para la GameCube, siendo este uno de esos juegos de Mario que se salen un poco de lo habitual, pues tienes que hacerle frente a los obstáculos de la Isla Delfino por medio de Flood, un aparato que chorrea agua. La Isla Delfino es una referencia al nombre clave que tuvo la GameCube, que era Project Dolphin. El escenario de Sirena Beach, si lo vemos desde arriba, tiene la forma del control de la GameCube. Según lo que se puede ver en algunas versiones preliminares del juego, Super Mario Sunshine iba a ser el primer juego de Mario, muchísimo antes de Mario Odyssey, en incluir personajes humanos con proporciones reales, pues en una parte de la Isla Delfino se podía ver a una niña con sombrero. Super Mario Sunshine utiliza el doblaje en inglés para todas sus versiones, sin embargo, la versión japonesa incluía un diálogo entre Mario y Todd Sword que fue quitado de las otras versiones por motivos desconocidos. Cuando Flood escanea a Mario, además de ver algunas imágenes de sus anteriores juegos, aparece un listado al revés de los títulos que ha protagonizado, entre ellos Mario Kart, que en el listado de Flood está mal escrito. Algunos de los secretos de Super Mario Sunshine no están a la vista. Por ejemplo, el corredor conocido como el Piantísimo, que utiliza una máscara de una pianta. Si se la quitamos utilizando un dispositivo de hackeo, nos daremos cuenta que su verdadera identidad es la del corredor de Ocarina of Time, que también es el cartero en Majora's Mask. Según un estudio, jugar juegos como Super Mario Sunshine o Chibi Robot te ayudan a mejorar tu comportamiento y tu destreza para resolver acertijos. Todos a jugar. Super Mario Galaxy apareció para la Wii en noviembre del 2007 y llevó a nuestro plomero al infinito y más allá. Koizumi le sugirió a Miyamoto hacer un juego de Mario en donde este se desplazara por mundos esféricos. Al principio Miyamoto no se mostró muy convencido, pero al final le encantó la idea. Los ruidos guturales que hace el jefe de Major Burroughs fueron hechos por el propio Koizumi. Los Star Beats están modelados a partir de unos dulces japoneses de origen portugués llamados Compeito. Los hongos que convierten al Mario regular en Super Mario están inspirados en una especie llamada Amanita muscaria, que aunque es un hongo tóxico no es letal, por lo que puede causar alucinaciones. De hecho, la gente que los ha consumido afirma que los hizo sentirse como si aumentaran de tamaño. En la guía de personajes de Nintendo de 1993 se encuentra el nombre completo de Yoshi, que es Yoshi Sor Moncha Koopas. Mario Galaxy es uno de los pocos juegos de Nintendo en tener música con orquesta. La idea fue de Koji Kondo y fue apoyada por el director de sonido Masafumi Kawamura, quien había trabajado en Donkey Kong Jungle Beat y en The Legend of Zelda Wind Waker. Dos juegos en donde la música se sincroniza con las acciones del jugador. El cuarto juego de plataformas tridimensional de Mario fue Super Mario Galaxy 2. Salió el 23 de mayo de 2010 para la Wii y es una secuela directa del anterior título. Durante 2 años consecutivos, Super Mario Galaxy 2 fue el juego que más descargas ilegales tuvo en todo el mundo. A pesar de la piratería, también fue uno de los títulos mejor vendidos para la Wii.
El último gran juego de plataformas tridimensional de Mario fue Super Mario Odyssey, que salió el 27 de octubre de 2017 para la Nintendo Switch. Este juego fue diseñado para aprovechar las peculiaridades de la Nintendo Switch, y fue por eso que utilizaron como método de ataque que Mario lanzara su gorra, pues los Joy-Con se prestaban para simular el movimiento. La mecánica de poseer a los enemigos fue de las últimas cosas que introdujeron en el proceso de desarrollo. En un principio, el juego iba a contar con una cámara automática como en Mario Galaxy, pero al ver que los niños no tenían ningún problema en manipular ellos mismos la cámara mientras jugaban Minecraft, se optó por una cámara movible. Para aumentar la sensación de encontrarte en un mundo misterioso y desconocido, se incluyeron elementos que parecen desentonar con el mundo de Mario, como el tiranosaurio y las personas con proporciones reales. Pauline, la primera dama en peligro que rescató a Mario en Donkey Kong, iba a ser la princesa de New Donk City, pero como ese rol desentonaba con el personaje y el nivel ambientado en una ciudad, decidieron mejor volverla una alcaldesa. El tema principal del juego, Jump Up Superstar, estuvo en el número 25 de las listas de iTunes, lo cual es raro para una canción salida de un videojuego. Esta canción fue interpretada por Kate Higgins en su versión en inglés. Como todos habrán notado, el Sand Kingdom está fuertemente inspirado en México. Esto fue por la gran impresión que se llevó de nuestra cultura el director Kento Motokura cuando viajó a nuestro país. Los robots y el escenario de Wooded Kingdom están inspirados en la película de ciencia ficción Silent Running de 1972, que fue dirigida por Douglas Trumbull. ¿Cuál es tu videojuego favorito de Mario? ¿Qué personaje te gusta más? ¿Qué otro dato nos faltó? Nintendo se ha vuelto sinónimo de videojuegos. Lo ames o lo odies, nadie puede negar la importancia que esta compañía japonesa ha tenido mundialmente en la industria de los videojuegos. Y bueno, además en ingresos es la que más genera dinero con este negocio. Pero, ¿sabías que no siempre se han dedicado a los videojuegos y que han tenido buenos resultados incluso sin Mario? ¿O que en varias ocasiones han estado a punto de desaparecer? Acompáñanos en estos 107 datos de la compañía Nintendo para averiguar sus más interesantes secretos. Hola, yo soy Mariana de Atomic AO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Bajo el nombre de Nintendo Karuta, Nintendo nació el 23 de septiembre de 1889. Su fundador fue Fusajiro Yamauchi en Kioto, Japón. Desde entonces y hasta hace relativamente poco, Nintendo se manejó como un negocio familiar que se heredaba. Por eso, sus primeros tres presidentes fueron Fusajiro, Sekiryo y Hiroshi, todos compartiendo el apellido Yamauchi. Como tradición antigua japonesa, se heredaba el negocio de padre a hijo y tenía que ser varón porque, pues, el feminismo no era muy escuchado en ese entonces. Sin embargo, la familia de Yamauchi estaba llena de hijas, entonces el esposo de la hija tendría que obtener el apellido junto con el negocio, como en el caso de Sekiryo Kaneda, quien hoy es conocido como Sekiro Yamauchi. Sekiro también solo tuvo hijas, por lo que esperaban repetir la tradición y que su hija Kimi escogiera a un esposo que llevaría el apellido y la compañía. Pero huyó y abandonó a su familia, incluyendo a su hijo Hiroshi Yamauchi, quien solo tenía 5 años. Sekiryo tuvo que preparar a su nieto Hiroshi desde muy chico para convertirlo en el tercer presidente de la compañía. ¡Qué dramático! Hablando de abandono familiar y otras malas decisiones, en 2013 Forbes reportó que el valor de patrimonio de Hiroshi Yamauchi era de 2.1 millardos de dólares gracias a Nintendo, convirtiéndolo en el 13º más rico en Japón. Pero no nos adelantemos, pues Hiroshi en realidad realizó muchos cambios en Nintendo. En 1889 faltaban hasta décadas para que los primeros videojuegos experimentales vieran la luz. En realidad, Nintendo nació como una fábrica de cartas Hanafuda, algo muy conocido en Japón. Nintendo está orgulloso de su historia con Hanafuda y de hecho, hasta hace pocos años aún hacía estas cartas como souvenir en su programa de Club Nintendo. Y no, no confundir con la revista mexicana, pues se llamó igual su sistema de recompensas que hasta hace poco incluía premios físicos. Pero, una vez más, no nos adelantemos. Se cree que Nintendo significa Live Locked to Heaven, o deja la suerte en las manos del cielo. Sin embargo, ya que no hay nada histórico que lo valide, también Nintendo se ha traducido como el templo del Hanafuda, que tiene más sentido, ¿no, amigos? Aunque el otro es más poético. Nintendo inició creando cartas Hanafuda a mano, un trabajo muy artesanal, pero pronto tuvieron que adaptarse a la producción en masa, e incluso tuvieron que hacerlas de menor calidad, pues el problema es que las primeras eran tan buenas y duraderas que los clientes de este nicho demoraban en volver a comprar o jamás volvía a pasar. Ey, Apple, ¿te gusta esta técnica? Por varios años, Nintendo fue el mayor productor de las cartas de
Japón. Incluso en 1959 logró una asociación con Walt Disney para traer a sus personajes a estas cartas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nintendo tuvo el riesgo de desaparecer, pero una boda lo salvó. ¡Ay, qué hermoso! Originalmente, una de las bombas atómicas iba destinada a Kioto, única ciudad donde Nintendo tenía operaciones en ese entonces. Fue vista como un blanco ideal por los militares porque no había sido bombardeada y muchas fábricas e industrias estaban ahí. La primera bomba cayó en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y la segunda iba a Kioto, pero finalmente el destino cambió a Nagasaki el 24 de julio, solo un par de semanas antes de lanzarla. Lo que pasó es que el secretario de guerra, Henry Stimson, convenció al presidente Truman de eliminar a Kioto de los posibles blancos por su importancia cultural. Es sabido que Stimson fue a Kioto varias veces y que incluso ahí tuvo su luna de miel. Y nadie querría que un lugar tan especial acabe destruido. Gracias. Hiroshi Yamauchi llegó a ser el presidente de Nintendo a partir de 1949. Aceptó el puesto siempre y cuando fuera el único miembro Yamauchi trabajando en Nintendo. Por su edad y falta de experiencia, la mayoría de los empleados no lo tomaban en serio e incluso hicieron una huelga poco después de su llegada. Hiroshi despidió a muchos empleados de años que cuestionaban su autoridad. El joven presidente no tenía mucho respeto por la tradición y las costumbres, y esto le benefició a Nintendo a la larga. Pronto Hiroshi Yamauchi se dio cuenta de que el negocio de cartas era muy limitado, por lo que si quería tener una empresa más grande, debía diversificarse. De 1963 a 68, Nintendo inició un montón de negocios adicionales. Primero manejó una empresa de taxis llamada Daiya, luego una cadena de moteles que se rentaban por hora. Se dice que Hiroshi frecuentaba mucho este negocio. Luego vino una compañía de comida que quería vender arroz instantáneo, algo así como las Maruchan. También por ahí estuvo Chiritori, una aspiradora con control remoto. Hay vestigios de esto en el juego de WarioWare Inc., Mega Micro Games, en 2003, pues un minijuego incluye esta no tan famosa aspiradora. Todos estos negocios fallaron y Nintendo estuvo a punto de quebrar. Y para echarle más sal a la herida, el mercado de cartas se saturó, por lo que las acciones de Nintendo, de estar en 900 yenes, cayeron a 60. Mucho antes de que Shigeru Miyamoto, creador de Mario, llegara a Nintendo, hubo otro empleado que resultó ser una mina de oro. Su nombre era Gunpei Yokoi. Un día, Hiroshi vio que este ingeniero estaba jugando con una garra extensible que él creó. Entonces pidió que fuera un producto en sí de Nintendo, ahora como fábrica de juguetes. Este producto se llamó Ultra Hand y fue un éxito instantáneo. Así fue como, después de tantos fracasos, Yamauchi decidió que Nintendo se enfocara en crear juguetes. La Ultra Hand también sale en varios títulos de MarioWare, además de aparecer en un Power Shot de Mario en Mario Power Tennis. Uno de los siguientes éxitos de Nintendo como creador de juguetes fue el Love Tester en 1969. Este aparato targeteado a pubertos calenturientos con ganas de ligar consistía en que ambos debían tomar los sensores y luego tomarse de las manos, y entonces un número del dispositivo les mostraría su puntaje del amor, del 1 al 100. Al igual que Ultra Hand, Love Tester aparece en diversos videojuegos de Nintendo, desde WarioWare hasta Pikmin 2, donde es llamado un detector de prototipos. ¡Ay, yo quiero un Love Tester! Otro juguete muy popular de Nintendo fueron las pistolas de luz que usaban células solares como blancos. Recordemos que en ese entonces la mayor parte de los juguetes eran muñecas o bloques, por lo que Nintendo impresionó con capacidades eléctricas y mucha creatividad. No todo era muy original, por ahí hubo clones de las piezas de Lego llamadas N&B Block. Estas presumían que tenían piezas más redondas que las de la competencia. Mientras tanto, en América, Atari y Magnavox ya estaban vendiendo dispositivos de juego para usarse en televisiones. Yamauchi siempre estuvo investigando nuevos mercados, negoció una licencia con Magnavox para vender su consola, el Odyssey. Es así como Nintendo lanzó el Color TV Game 6, su primera consola de videojuegos. Tenía este nombre porque venía en 6 juegos preinstalados. En total fueron 5 variaciones de Color TV Game, pero ya que nunca salieron de Japón, estas primeras consolas de Nintendo en realidad no son muy conocidas. Pero incluso antes del Color TV Game 6, Nintendo entró al negocio de las arcades con EBR Race en 1975. Por ahí también estuvo Radarscope, pero por mucho, el mayor éxito de las arcades fue Donkey Kong, el cual fue lanzado en 1981. Su creador fue Shigeru Miyamoto, quien después de desarrollar juguetes y el videojuego de Sheriff, creó al famoso mono de Nintendo. Hoy Miyamoto es conocido por crear a Mario Bros., a The Legend of Zelda y otros más.
Tras el éxito que tuvieron con los videojuegos, Nintendo dejó paulatinamente el mercado de los juguetes, pues además, por la crisis de petróleo de 1973, ahora era más caro producirlos. Y como la ambición de Yamauchi no conocía límites, por estas épocas también decidió expandir el negocio a Estados Unidos. Ya que estas cosas eran muy familiares, Hiroshi contrató a su yerno, Minoru Arakawa, para dirigir la operación americana. Al inicio parecía que ningún juego impresionaba a la audiencia estadounidense hasta que probaron con Donkey Kong. Entonces se convirtió en el primer videojuego exitoso de Nintendo en América. Donkey Kong también llegó a Atari 2600, Intellivision y ColecoVision, aunque Nintendo normalmente no se involucraba con estos ports. El héroe de Donkey Kong, Jumpman, más tarde obtuvo el nombre de Mario en su siguiente aparición, Donkey Kong Jr. de 1982. Este es el único juego donde Mario es el antagonista. Por cierto, el Donkey Kong de 1981 creció, envejeció y hoy realmente es Cranky Kong. Donkey Kong Jr. hoy es simplemente Donkey Kong. Y así, por los siglos de los siglos. Mario se convertiría en la mascota oficial de Nintendo ahora como un plomero italoamericano. ¡Mamma mía! Mario se llamó así por Mario Siegel, el propietario de donde estaban las oficinas de Nintendo en Washington. Segale, un hombre de negocios con diversas propiedades, falleció en octubre de 2018 a la edad de 84 años. Parece chiste, pero es anécdota. Ya que vemos a humanos más proporcionados en los últimos juegos de Mario, le han preguntado a Nintendo si Mario y Luigi realmente son humanos. Nintendo los ha descrito como una especie humana llamada Homo Nintendonus. Ok. Gunpei Yokoi, ahora desarrollando videojuegos, estaba viajando en un Shinkansen, o tren bala, cuando vio que un empresario aburrido estaba jugando con una calculadora. Solo estaba presionando botones. Es aquí donde surgió la idea de crear un reloj que además tuviera videojuegos, lo que sea por matar el tiempo. Con esta idea, Nintendo lanzó la serie portátil de Game & Watch, línea que se produciría de 1980 a 1991, aunque recientemente se lanzó otra vez una nueva versión, pero esto es más como un producto de colección limitado. El Game & Watch original fue de los primeros éxitos en videojuegos de Nintendo, vendiendo más de 43 millones de unidades en todo el mundo. Como dato curioso, Yamauchi siempre fue un hombre de negocios y a pesar de tener tanto éxito en videojuegos, él no los jugaba. Lo que él realmente disfrutaba era jugar Go, un juego de mesa similar al ajedrez. También de vez en cuando jugaba Hanafuda. Vuelve a tus orígenes. Todo parecía que iba bien para Nintendo, pero no duró por mucho tiempo. En 1982, Sid Sheinberg, presidente de la MCA y Universal City Studios, también quería entrar a los videojuegos. Para su sorpresa, Nintendo estaba haciendo millones con Donkey Kong, un juego sospechosamente familiar a King Kong, del cual Universal tenía los derechos. Lo que le siguió fue una famosísima demanda. Finalmente, Nintendo demostró que la historia y los personajes de King Kong ya eran parte del dominio público y ganaron el juicio. John Kirby fue un abogado que ayudó a Nintendo en este caso. Como agradecimiento, Nintendo nombró a uno de sus personajes como Kirby en honor a él. John Kirby falleció en octubre de 2019 a la edad de 79 años. Realmente le fue bien a Kirby, el personaje rosado, pues originalmente se iba a llamar Tinkle Popo. Puede ser el peor o el mejor nombre de la historia. Piénsenlo. Nintendo llevaba tiempo pensando en crear una consola con cartuchos intercambiables, pues recordemos que la serie de Color TV Game los tenía preinstalados. Yamauchi también insistía en crear un sistema que fuera económico y sencillo para todos. Entonces se descartaron las computadoras personales de 16 bits. Y así nació la idea de Gamecom, más tarde renombrado Famicom. El nombre viene de computadora familiar. La mayor inspiración de Famicom viene del ColecoVision, pues consideraron que tenía mucha mejor calidad gráfica que el Atari 2600. Finalmente, la Family Computer o Famicom se vendió por 14.800 yenes en julio de 1983. Los juegos disponibles eran tres títulos que habían sido populares en las salas de arcade: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. El plan de Nintendo es que ellos mantuvieran la consola como un software producido por ellos. Sin embargo, Namco y Hudson Soft se acercaron en 1984. Nintendo les permitió producir juegos para su plataforma con una cuota del 30%. Incluso hoy este porcentaje sigue siendo base en la industria. Esto le enoja mucho a Epic, creadores de Fortnite, por cierto. Pero esa es otra historia. Nintendo quería llevar esta consola a América y negoció con Atari que ellos lo lanzaran bajo el nombre de Nintendo Advance Video Gaming System. Parecía que todo iba bien con el trato, pero Atari descubrió que su competidor, Coleco, estaba mostrando su nueva plataforma con Donkey Kong de Nintendo. Mientras Atari enloquecía porque era una violación de contrato, corrieron al CEO de Atari de ese entonces, Ray Kassar, y así Nintendo se quedó solo en el mundo otra vez.
Mientras en Estados Unidos había compañías de videojuegos tronando y supuestamente ya no había interés del consumidor por los videojuegos, a Nintendo le iba bien con el Famicom en Japón. En 1985, la consola ya había vendido 2.5 millones solo en el país nipón. Antes de que existiera el E3, el Consumer Electronics Show, o CES, era el lugar donde los videojuegos también mostraban sus novedades, ahí en el fondo. En su edición de junio de 1985, Nintendo presentó la versión americana del Famicom, con algunos cambios estéticos. Nintendo quería que la plataforma se asemejara más a una grabadora de videocassettes en su diseño. En América, esta consola fue llamada Nintendo Entertainment System, mejor conocida como NES. Es importante recordar que gracias a fracasos comerciales enormes como el videojuego de E.T., las tiendas estadounidenses ya no querían saber nada de videojuegos desde 1983, por lo que Nintendo tenía un reto adicional, que tanto las tiendas como el consumidor recuperaran la fe en los videojuegos. Así que ellos lo hicieron distinto y se distanciaron de los videojuegos lo más posible con su nomenclatura. Es por eso que el NES viene de Entertainment System, no de Video Game System. La máquina se llama Control Deck, no consola, y los cartuchos eran llamados Game Packs, no videojuegos. Bueno, miren, Nintendo vendía packs desde hace mucho. Ay, qué horror. No, ya, no pongan eso, qué horror. Además, nació el famoso sello oficial de calidad de Nintendo, lo cual obligaría a los productores de videojuegos que tuvieran una calidad mínima para que Nintendo aprobara su distribución. De esta forma, el NES no se llenó de juegos de baja calidad. A otro lado con tus cochinadas, ET. A diferencia del Famicom en Japón, el marketing de Nintendo para el NES se enfocó en niños. Es por eso que desde entonces Nintendo vende esta imagen familiar y limita mucho el contenido político, sexual o religioso en sus plataformas. La cereza en el pastel para poder vender una consola de videojuegos en tiendas que no querían vender videojuegos fue ROB, un juguete mecánico para los que somos forever alone, pues este nos permitía jugar con alguien. Ay. Por eso me dieron este video, ¿verdad? Bueno, ROB fue un caballo de Troya del marketing, pues de esta forma Nintendo no era una consola más de videojuegos, sino un sistema sofisticado de entretenimiento para niños que además tenía juguetes. ROB fue una novedad que no recibió mucho apoyo después del lanzamiento, pero por su valiente aportación ha sido inmortalizada en decenas de juegos, donde resalta la serie de Smash Bros. Tras mucho esfuerzo, Caballos de Troya y un extenso plan de marketing, el primer lugar donde se vendió el NES en América fue en Nueva York, el 18 de octubre de 1985. El lanzamiento en el resto del país fue unos meses después, en 1986. Las ventas del NES en América rompieron expectativas y en toda su existencia se vendieron 34 millones de piezas. Mientras que en todo el mundo la cifra asciende a 62 millones. Por si fuera poco, Nintendo también dominó el mercado de portátiles con el Game Boy, plataforma que combinaba elementos del NES y de su serie Game & Watch. A pesar de que era inferior a su competencia en gráficas, Nintendo tenía la ventaja en duración de batería y precio. A la fecha se han vendido más de 118 millones de Game Boy y de su sucesor, Game Boy Color. ¡Ay, los Game Boy Color! ¡Qué hermoso! Para 1989, Nintendo ya era líder indiscutible en el mercado de videojuegos en América, superando incluso a las computadoras personales. Pero por estos tiempos llegó un nuevo competidor de Nintendo a América. Se llamaba Sega. Sega lanzó el Sega Genesis en América a finales de 1989 y tenía la ventaja de que era de 16 bits, en vez de los 8 del NES. El Super Nintendo, sucesor del NES, finalmente se pondría a la par con 16 bits también. Sega presumía que su consola era más rápida y su forma de demostrarlo fue con Sonic. Sega hizo su marketing alrededor de niños más grandes, casi adolescentes, burlándose abiertamente de que Nintendo era para niños ñoños. Muchos lo veían imposible, pero por lo menos en Estados Unidos, Sega logró quitarle el trono a Nintendo en videojuegos en varias épocas. Durante esta época de guerra de consolas, Sega lanzó un add-on llamado Sega CD y Nintendo no se podía quedar atrás, entonces fue con dos compañías para que les ayudara a desarrollar un accesorio de CD. La primera fue Sony y así nació el prototipo de SNES CD. Sin embargo, Nintendo dijo que siempre no y que mejor se iban con Philips. Supuestamente ambas compañías no lograron ponerse de acuerdo con el porcentaje de ganancias. Norio Oga, presidente de Sony en ese entonces, estaba muy enojado, así que le dejó de misión a Ken Kutaragi crear una nueva consola independiente. Dejaron a Sony vestido y alborotado, así que Nintendo se creó a sí mismo un nuevo rival. ¡Creó su propio némesis! ¡No!
Las negociaciones con Philips tampoco fueron muy lejos, pero de aquí también le salió a Nintendo el tiro por la culata, pues la compañía obtuvo el derecho para lanzar diversos videojuegos con las franquicias de Nintendo para su consola. Resaltan Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamelon para CDI, considerados los peores Zeldas de la historia. Nintendo fingió por un momento que el Super Nintendo todavía tenía la tecnología necesaria para competir con consolas tridimensionales como el PlayStation o Saturn de Sega, gracias a juegos que simulaban la tridimensionalidad como Star Fox y Donkey Kong Country. Sin embargo, ya tenían que lanzar una nueva consola. Lo sabían ellos, lo sabíamos nosotros, lo sabía el mundo. Por otro lado, Nintendo tuvo prácticamente un monopolio por algunos años y se pudo dar el lujo de rechazar y ponerse sus moños con los desarrolladores third party. Por ejemplo, una regla de Nintendo era que las compañías externas solo pudieran lanzar cierto número de juegos en sus plataformas durante el año, esto supuestamente para asegurar la calidad. Estos third party no estaban contentos y varios se estaban dejando seducir por la competencia. En 1995, Nintendo tenía dos preocupaciones. Por un lado, su eterno rival Sega tenía el Saturn, una consola que aunque había bajado su porcentaje de mercado era de 32 bits. Y por otro lado, el PlayStation de Sony estaba creciendo rápidamente. Entonces, Nintendo contraatacó con el decepcionante Virtual Boy, una plataforma que no era ni portátil ni consola. Por su precio alto, display monocromático y rumores de que era malo para la salud, actualmente el Virtual Boy sigue siendo el mayor fracaso comercial de hardware en la historia de Nintendo. Vendió menos de 1 millón de unidades. Virtual Boy fue una creación de Gunpei Yokoi, quien antes era el prodigio de Nintendo. El Virtual Boy tuvo muchos problemas durante el desarrollo, donde resalta el hecho de que muchos de los recursos fueron hacia la próxima consola de 64 bits, dejando relegada a esta incomprendida plataforma de 32 bits. Se rumora que Yokoi nunca pensó lanzar la consola así, pero Nintendo insistió en acelerar su salida al mercado y cuando todo resultó en desastre, la compañía le echó la culpa a Yokoi. Por eso, este ingeniero renunció después de 31 años de trabajar en Nintendo. Tras su salida de Nintendo, creó el WonderSwan de Bandai. En octubre de 1997, Yokoi falleció en un accidente automovilístico. Hoy es recordado por haber inventado la cruz direccional, estándar de los controles actuales, así como el Game & Watch. Además, diseñó el Game Boy y desarrolló las series de Metroid y Kid Icarus. En 1993, el Nintendo 64 era conocido como Project Reality. Después de varios retrasos, esta consola vio la luz en 1996. En general, al Nintendo 64 no le estaba yendo tan mal en cuestión de ventas. Sin embargo, saltaron a la vista los problemas de la consola después de unos meses. Lo peor del Nintendo 64 es que no había tantos lanzamientos como en el Super Nintendo. Muchos third parties se habían ido con la competencia, dejando al 64 con lanzamientos escasos. Esto sucedió por los tratos de Nintendo cuando era líder y porque era mucho más barato para las compañías desarrollar juegos en un CD que en los cartuchos del 64. Aquí resalta Final Fantasy VII, el cual ya era una exclusiva de PlayStation después de haberse lanzado en plataformas de Nintendo por tantos años. La siguiente plataforma que lanzó Nintendo fue el GameCube en 2001, antes conocido como Project Dolphin. Nintendo no iba precisamente con las mejores ventas de sus consolas caseras. El Nintendo 64 vendió casi 33 millones de unidades, mientras que el GameCube solo llegó a un poco menos de 22 millones. Sin embargo, en portátiles eran los líderes indiscutibles y más gracias a Pokémon. El Game Boy Advance logró vender más de 82 millones de unidades. En el 2002 vendrían cambios importantes dentro de Nintendo. Por un lado, Arakawa, presidente de Nintendo de América, renunció a su puesto. Y además, Hiroshi Yamauchi, su tercer presidente y quien convirtió a Nintendo en la potencia de videojuegos que es ahora, se retiró de la compañía. Quien tomó su lugar fue Satoru Iwata, uno de los presidentes más queridos que ha tenido Nintendo y quien puso el factor diversión por encima de todo. Antes de llegar a este importante puesto, fue programador, productor y diseñador de videojuegos. Resalta su involucramiento en las series de Pokémon y Super Smash Bros. De hecho, él fue el presidente de HAL Laboratories también. Iwata llegó en un momento difícil para Nintendo, pues poco a poco iban bajando las ventas. Pero lo siguiente que Nintendo desarrolló fueron el DS y el Wii, plataformas extremadamente populares que en vez de pelearse el mercado con competidores, buscaban que cualquiera pudiera jugar videojuegos, abriendo el mercado más que nunca. Ahora sí, hasta tu abuelita quería un Wii. Algo curioso es que en algún momento el DS se iba a llamar Nintendo City Boy, intentando hacer alusión a la marca Game Boy. Gracias a Dios, esto no sucedió.
Tanto el DS como el Wii imprimieron dinero para Nintendo. El Wii vendió más de 100 millones de unidades y el DS 154 millones. Sin embargo, esta gloria no iba a ser para siempre. El Nintendo 3DS y el Wii U no vendieron ni cerca de lo que sus antecesores, por lo que la compañía tuvo pérdidas operativas por primera vez en 30 años. Para darnos una idea, el Wii U vendió menos de 14 millones. La respuesta de Iwata fue reducir su salario a la mitad junto con el de otros ejecutivos, esto para evitar despidos masivos dentro de la compañía. ¡Ay, sí! ¡Sí lo queremos! Y continuando las malas noticias para Nintendo, el 19 de septiembre de 2013, a sus 85 años, Hiroshi Yamauchi murió por neumonía. Nintendo también tuvo importantes cambios por estas fechas, pues después de años de fingir que el mercado móvil no existía, en 2015 finalmente Nintendo se asoció con DNA para llegar a los teléfonos móviles. Sencillo y lleno de personalidad, Iwata fue una de las caras más conocidas de Nintendo gracias a Nintendo Direct e Iwata Asks. Lamentablemente, teniendo solo 55 años, Iwata falleció por complicaciones de cáncer en julio de 2015. En este momento, la cara más conocida de Nintendo sin duda es la de Shigeru Miyamoto, un hombre sencillo que amaba ir al trabajo en bicicleta. Pero después de tantas pérdidas, Nintendo tiene que cuidarlo. Es por eso que Nintendo le prohibió a Miyamoto hacer esto y ahora debe ir en coche. Ish, muy riesgoso la bici, muy riesgoso, amigos. El próximo presidente global de Nintendo luego de Iwata fue Tatsumi Kimishima, quien antes había sido el sucesor de Arawata de Nintendo en América, pero solo duró menos de 3 años y actualmente el presidente global de Nintendo es Shuntaro Furukawa, quien estuvo involucrado en el desarrollo del Switch. Hoy, el Nintendo Switch pinta para ser un éxito cercano al Wii, la consola de Nintendo más vendida hasta ahora. El Nintendo Switch ya tiene 80 millones de unidades vendidas y aún tiene mucho futuro por delante. En marzo de 2021 se inauguró para todo público el Super Nintendo World, un área tematizada con Super Mario, Mario Kart y Yoshi's Island en Universal Studios en Japón. En este mágico lugar donde tu única opción es gastarlo todo, hallarás comida, souvenirs y juegos mecánicos del reino champiñón. Pronto también abrirán estas áreas en Universal de Orlando y Hollywood. Nintendo perdió millones tras el fracaso del Wii U y aún hoy no temen tomar riesgos en innovar. ¿Cuál es su secreto? Su secreto se llama reservas y ahorros. En 2012 se reportó que Nintendo contaba con más de 10 millardos de dólares en el banco. Con este dinero, franquicias entrañables que todos hemos jugado alguna vez y el éxito del Switch, esta compañía no tiene nada que temer. Here we go. El juego de carreras más prestigioso de todos los tiempos ha llegado a tu pantalla. Hola, soy Mariana de Atomic KO y el día de hoy estoy más que lista para pisar el acelerador porque hoy tenemos 107 datos de Mario Kart. Que no te toque el caparazón azul. Nuestra historia comienza en 1991, pues el gran Shigeru Miyamoto, junto con Tadashi Sugiyama y Hideki Kono, empezaron a desarrollar y producir un juego capaz de mostrar a los jugadores en la misma pantalla al mismo tiempo. Ellos son los responsables de la existencia de Mario Kart. Nintendo recientemente había lanzado el juego F-Zero, pero Kono siempre tuvo la idea de hacer algo más que un juego para una sola persona. La idea era que la experiencia de un videojuego de carreras se pudiese compartir con amigos. Así, en 1992 nació Super Mario Kart, el primer juego de carreras compuesto por personajes queridos y amados de una de las franquicias más populares de Nintendo. Debido a las limitaciones del SNES, el equipo de desarrolladores no pudo enfocarse en algo más allá que el modo multijugador. Así que durante la creación de este proyecto no pudieron crear pistas muy elaboradas como en F-Zero. Los desarrolladores estaban tan concentrados con el modo multijugador que incluso al jugar solo, la pantalla se divide en dos. Arriba se muestra el juego, abajo el mapa. Eso es ser fiel a tus principios. La intención de crear un juego de carreras o un modo de carreras dentro del universo de Mario había estado presente en la mente de Miyamoto desde un inicio, pero también la existencia de un modo de batalla que no fuese solo uno contra uno. Esta es la razón principal por la que Miyamoto estuvo involucrado en este proyecto de Nintendo. Pero como dato curioso, Miyamoto no decidió incorporar a los personajes de Mario hasta 2 o 3 meses después del inicio del desarrollo del juego. Miyamoto primero quería ver las ideas y, si resultaban buenas, Mario entraría a la ecuación. De hecho, la decisión fue tomada después de que el equipo observó cómo lucían los carros al rebasar o ser rebasados. Alguien soltó la pregunta, ¿cómo se vería si estuviera Mario en el carro?
El resto es historia. Super Mario Kart recibió elogios y fue un éxito de ventas. De hecho, vendió 8.7 millones de copias alrededor del mundo, siendo el cuarto juego de SNES mejor vendido. Todo el mundo estaba elogiando las gráficas del juego, conocidas como Mode 7. Este sistema gráfico ya había sido utilizado en F-Zero y fue explotado aún más con Super Mario Kart. Mode 7 manipula las texturas, las rota y las escala para dar una perspectiva de profundidad. El sistema funciona para dar una sensación de 3D aun cuando la consola no pueda correr juegos que no sean en 2D. Algunos juegos que han utilizado Mode 7 además de Super Mario Kart han sido Terranigma, Tiny Toon Adventures, Super Castlevania 4 y Final Fantasy 6. Super Mario Kart tiene dos modalidades de juego individual, el clásico Mario Kart Grand Prix y el modo contrarreloj. Sin embargo, al ser el primer juego, solamente hay tres copas disponibles, la Copa Champiñón, la Copa Flor y la Copa Estrella. Sin embargo, si terminabas todas las tres copas en la modalidad de 100cc, desbloqueabas una cuarta copa, la Copa Especial. Para su modo multijugador, el juego tiene una modalidad más, la cual es el modo batalla. Aquí los jugadores tienen que atacarse con todo para reventar los tres globitos que simbolizan sus vidas. Al ganar un Grand Prix, la celebración en Super Mario Kart incluye dos botellas de champaña como en un Grand Prix real. ¡Qué emoción! La versión original del juego en Japón muestra a Peach y Bowser bebiendo su respectiva champaña al ganar una copa. Sin embargo, debido a las restricciones del consumo de alcohol en Europa y América, estas animaciones fueron eliminadas por Peach y Bowser sosteniendo la botella nada más. Los personajes jugables en Super Mario Kart están divididos en equipos por pareja. Mario y Luigi son The Bros, Peach y Yoshi son The Dino and the Princess, Toad y Koopa Troopa son The Small Guys, y Donkey Kong Jr. y Bowser son The Showdown. No se confundan, Donkey Kong Jr. es hijo de Donkey Kong, el del original juego de Mario, el cual ahora se llama Cranky Kong. El hijo de Donkey Kong Jr. también se llama Donkey Kong y es el que todos conocemos y amamos. Y de ese Donkey Kong viene Diddy Kong, así de sencillo. Cada personaje de Super Mario Kart tiene un ítem que le permite hacer trampas si es jugado por la computadora. Mario y Luigi tienen la estrella, Yoshi tiene su huevo, Bowser lanza bolas de fuego y la princesa Peach y Toad tienen un champiñón envenenado que encoge a la víctima. Super Mario Kart tiene 20 pistas jugables, las cuales están basadas en niveles y locaciones de Super Mario World. Hay escenarios clásicos como el castillo de Bowser y otros muy específicos como la playa Koopa. Super Mario Kart es el único juego de Mario Kart que tiene 5 pistas por copa en lugar de 4. De igual forma, es el único juego de Mario Kart que tiene un máximo de 2 jugadores. En los demás juegos pueden jugar 4 o incluso más gamers. Super Mario Kart ha sido acreditado como el juego que inventó los juegos de carreras con karts y poco después de su lanzamiento muchos juegos trataron de replicar su éxito. Por ejemplo, 2 años después de que saliera al mercado, Sega lanzó Sonic Drift, un Mario Kart con personajes de Sonic. No fue sino hasta la llegada de Mario Kart 64 que los plagios y copias del juego fueron más evidentes. Por ejemplo, algunos juegos que tienen una dinámica similar son South Park Rally, Nicktoons Racing, Konami Crazy Racers, Crash Team Racing y Diddy Kong Racing. ¡Ay, lo amo! ¿Copias u homenajes? Ustedes tienen la última palabra. Al llegar Mario Kart 64 en 1996, los cambios fueron drásticos. No solo se añadieron gráficas poligonales novedosas, sino que también se reemplazaron personajes y se añadieron pistas. Los resultados fueron igual de exitosos tanto en crítica como en ventas. Mario Kart 64 es el segundo juego más vendido para Nintendo 64. En la lista lo supera, obviamente, Super Mario 64. En tercer lugar está GoldenEye 007, le sigue Ocarina of Time y en quinto lugar, Super Smash Bros. Originalmente el nombre de Mario Kart 64 sería Super Mario Kart R, pero fue cambiado debido a que se parecía demasiado al juego Sonic R, un juego de carreras de Sonic. En esta ocasión contamos con el reemplazo de Koopa Troopa y de Donkey Kong Jr. por Wario y Donkey Kong respectivamente. Wario hizo su aparición inicial en el juego Super Mario Land 2, justo después del lanzamiento de Super Mario Kart. Mario Kart 64 es el único juego de la saga que tiene onomatopeyas al brincar y al chocar. Es un lindo, lindo detalle. Originalmente, Kamek sería un personaje jugable en Mario Kart 64. Si no sabes quién es Kamek, es el Koopa hechicero que tiene una varita mágica y que aparece en Super Mario World 2. Lo que ocurrió es que Kamek fue reemplazado por Donkey Kong. Al parecer, Kamek no era lo suficientemente popular entre la gente de Nintendo. El compositor de los icónicos tracks de Mario Kart 64 es Kenta Nagata, quien debutó con ese juego en español.
específico. Otros juegos en los que ha compuesto música son Pokémon Stadium, Animal Crossing, The Legend of Zelda, The Wind Waker, y también es responsable de la adictiva cancioncita del Wii junto con Kazumi Tokata. Y ahora un breve descanso. En Mario Kart 64 vemos el debut de uno de los ítems más odiados de todos los tiempos, el caparazón azul con picos, que va justo por el jugador que esté en primer lugar. Este ítem ha destruido consolas y amistades, más de lo que piensas. De la misma forma debutaron ítems como el champiñón dorado, que te puede dar infinitos turbos por un tiempo definido, un ítem falso que funciona como bomba, un racimo de bananas y tres caparazones rojos o verdes. Estos nuevos ítems reemplazaron a la pluma de Super Mario Kart. La pluma solo te permitía hacer un salto alto para generar atajos. Mario Kart 64 se popularizó por sus glitches y atajos que le permitían a los speedrunners terminar más rápido las pistas. Para dar un ejemplo, el atajo más conocido, el túnel de Koopa Troopa Beach, es uno de los más complicados pero beneficiosos de tomar. En Mario Kart 64 destacan tres pistas sobre todas las demás: Wario Stadium, Yoshi Valley y Rainbow Road. ¡Wow! La pista de Wario y el circuito arcoíris tienen el récord de ser las pistas más largas de todas. La de Wario mide 1.5 kilómetros y la arcoíris mide 2 kilómetros en total por vuelta. Yoshi Valley destaca porque es la única pista que tiene un laberinto hecho para confundir a los jugadores. La regla de la pista es que no puedes saber la posición de cada jugador y hay demasiadas direcciones para una salida. Es la única pista de ese tipo y en sus remakes dentro de Mario Kart 8 se eliminó esa regla. En la icónica pista Rainbow Road puedes ver luces de neón de Mario, Peach, Luigi, un champiñón, Boo, Donkey Kong, Yoshi, Toad, Wario y Bowser en ese orden. Wario Stadium es la única pista de todo Mario Kart 64 que no se ha remakeado en un juego posterior de Mario Kart. Poco después apareció Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance. Esta versión mejorada de Super Mario Kart contiene todos los niveles originales más otros 20. Eso es lo mejor de todo. De hecho, en esta versión existen versiones variantes de Yoshi. Puedes jugar con el Yoshi rojo, el Yoshi azul o el Yoshi amarillo. Los atributos de velocidad y peso son exactamente los mismos. Hay muchos atributos que no se utilizaron en Super Circuit, entre ellos 4 niveles de batalla y el champiñón dorado. Al final, se eliminaron esos elementos de Mario Kart 64 para dar la sensación de que uno estaba jugando el clásico Super Mario Kart. En 2003 apareció Double Dash para darle vida al GameCube. La idea general era tener más personajes jugables en parejas, creando una mecánica de carrera por equipos. Además, cuenta con un sinnúmero de elementos desbloqueables, como niveles ocultos, karts y equipos secretos. A partir de este juego, a los jugadores se les dio un sistema de puntos por carrera, similar a una verdadera competencia de Grand Prix. El primer lugar recibe 10 puntos, el segundo 8, el tercero 6, el cuarto 4, el quinto 3, el sexto 2 y el séptimo 1 punto. Anteriormente, los juegos solo daban puntos hasta el cuarto lugar. Los equipos de Double Dash son Mario y Luigi, Peach y Daisy, Yoshi y Birdo, Baby Mario y Baby Luigi, Koopa Troopa y Paratroopa, Donkey y Diddy Kong, Bowser y Bowser Jr., Wario y Waluigi, Toad y Toadette, Petey Piraña y el Rey Boo. Este juego marca el debut de Toadette. Fue creada específicamente porque Toad no tenía una contraparte femenina o una pareja, como todos los demás. ¡Qué triste! Double Dash tiene una existencia de una quinta copa siempre y cuando termines en primer lugar la copa Special a 150 cc. Esta quinta copa consiste en las 20 pistas en orden aleatorio. El circuito Luigi aparecerá al inicio y Rainbow Road será el final. Las batallas cambiaron en Double Dash. No solo existe la batalla de globos, sino que también hay una guerra con Bob-Ombs y una especie de captura a la bandera, pero con un sol de Mario Sunshine. Double Dash dejó lucir la creatividad de los desarrolladores en las pistas de batalla. Existen tres muy creativas: un sprite de Mario en 8 bits, un área que se asemeja al castillo al que llega Mario al final de Super Mario Bros. Y la parte superior de un GameCube. De igual forma, a partir de este juego, los karts empezaron a tener colores y las placas de sus ocupantes. Hay un carro para cada competidor, o al menos un carro personalizado, pero con un modelo similar. Al parecer, Mario Kart es una franquicia muy vendible porque
Bubble Dash fue el segundo juego más vendido para el GameCube. El más vendido fue, obviamente, Super Smash Bros. Melee. En Bubble Dash se añadieron ítems especiales para cada equipo de jugadores. Mario y Luigi tienen bolas de fuego. Peach y Daisy tienen un corazón que las protege de todo daño. Yoshi y Birdo pueden lanzar un huevo que funciona como un caparazón rojo y libera 3 ítems. Baby Mario y Baby Luigi lanzan un chomp encadenado. Los Koopas tienen 3 caparazones rojos o verdes. Los Kong pueden lanzar una banana gigante. Bowser y su hijo tienen un caparazón con picos. Wario y Waluigi lanzan Bob-Ombs y Toad y Toadette pueden activar el champiñón dorado. Pity y Boo tienen la habilidad de obtener cualquier ítem especial. Son los personajes más poderosos. 2 años después, Nintendo lanzó Mario Kart DS, volviendo a las raíces y a los elementos del primer juego. Y por volver a las raíces nos referimos a que a partir de este juego, los siguientes Mario Karts rediseñaron pistas y circuitos antiguos para integrarlos a los nuevos títulos. El juego rediseñó alrededor de 20 pistas del SNES, del 64, del GameCube y del Game Boy Advance. Son 4 pistas rediseñadas por juego pasado. Mario Kart DS es el único y el primer título de Mario Kart que es liberado primero en América y no en Japón. Las ventas de Estados Unidos del 10 lo demuestran. Al más puro estilo de Double Dash, en el modo batalla puedes jugar sobre un Nintendo DS. En DS se añadieron 2 nuevos ítems, el Blooper que mancha con tinta la pantalla y Bullet Bill, quien te transforma en una bala que acelera de forma impresionante hasta los primeros lugares. Esos 2 ítems aparecen si vas en los últimos lugares. Cada personaje tiene ahora 3 karts disponibles con diferentes atributos como velocidad, aceleración, peso, manejo, derrape e ítems. Sin embargo, esta versión de Mario Kart omite una cosa. Lakitu no aparece en su nube para ser el referee. Es la única versión para consola en la que no aparece. En 2008, Nintendo lanzó Mario Kart Wii con un control adaptado con forma de volante. Si alguna vez lo jugaste, sabrás que era imposible el no girar tu cabeza o todo tu cuerpo a pesar de que solo tenías que usar el control. Mario Kart Wii obtuvo nuevos cambios dentro del juego, entre ellos las nuevas motocicletas con las que el jugador podía hacer caballitos. De la misma forma, aparecieron las rampas verticales con las que uno podía lucirse en esa motocicleta. Así como en Smash, mientras más títulos de Mario Kart hay, más personajes se unen. Ahora contamos con 24 distintos corredores, entre ellos Rosalina, Funky Kong, Dry Bowser y Peach y Daisy bebés. Eso sin contar los Mi. En Mario Kart Wii, como parte de la audiencia de las diferentes pistas, puedes ver Goombas, Birdos, Boos, Toads, Shy Guys, Piantas y Topos, conviviendo con alegría. No todos son enemigos al final de cuentas. Los nuevos ítems fueron el Mega Champiñón, capaz de hacerte gigante para aplastar a los demás, la Nube Tormentosa, que solo afecta a un jugador, y el Bloque Pow, que sacude a los jugadores y les quita sus ítems. Ay, perdón. Mario Kart Wii fue el juego más vendido para Wii, vendiendo más de 1 millón de copias en Japón en menos de 1 mes. En Estados Unidos repitió la hazaña vendiendo 1.12 millones de copias en el mismo tiempo. Sin embargo, poco después de esto, otro juego le robó el título. Wii Sports terminó siendo el juego más vendido para Wii de todos los tiempos. ¿Quién lo diría? Mario Kart 7 salió a la venta en 2011 y fue exclusivo para Nintendo 3DS, con un estilo similar a Mario Kart Wii y con nuevos personajes como Lakitu, Metal Mario, Shy Guy y la Abeja Reina, además de Wiggler. Además de la personalización de los karts, también se volvió constante la personalización de las llantas y los planeadores. Esto seguiría apareciendo en las próximas versiones de Mario Kart, incluso las exclusivas para móviles. La pista Neo Bowser City está basada directamente en la ciudad de Los Ángeles que aparece en la película Blade Runner, pero esa no es la única referencia. En la misma pista hay una luz con el icono de Bowser que apunta al cielo, como si ese malvado villano tuviese una batiseñal. ¿Bowser señal? ¿Bowser es el héroe de su ciudad? La pista más larga de todo Mario Kart está en este juego. Rainbow Road es sin duda alguna la que se lleva el premio con casi 2.5 kilómetros de longitud. Sin embargo, Rainbow Road de Nintendo 64 es la que te lleva más tiempo para completar, porque a partir de ese juego las pistas largas se dividen en 3 y no es obligatorio dar las 3 vueltas. ¡Por fin! Después de tanto tiempo, a la gente de Nintendo se le ocurrió añadir como ítem una flor de fuego para lanzar bolas de fuego. No sabemos por qué se tardaron tanto en añadirla.
la verdad. Mario Kart 8 apareció para Wii U en 2014, añadiendo algo que no era necesario, pero que ahora es muy divertido: la antigravedad, la cual le permite a los jugadores usar cualquier parte de la pista. De la misma forma, apareció por primera vez Mario Kart TV, una plataforma online en la que los jugadores pueden ver los mejores momentos de las carreras y guardarlos si así lo desean. Es posible compartir estas grabaciones en YouTube y Miiverse. En Mario Kart 8, por primera vez vemos el patrocinio real de una empresa automotriz, Mercedes-Benz. Y Nintendo lanzaron 3 automóviles exclusivos para el juego como parte de un DLC con llantas personalizables incluidas. ¡Ay, qué loco! Debido a que en los DLC había pistas de The Legend of Zelda y Animal Crossing, las monedas fueron cambiadas por sus equivalentes, las Bells en Animal Crossing y las Rupias en Zelda. Nintendo y Pensoil lanzaron una campaña en la que los participantes podían conducir karts modificados de Mario Kart en una pista específicamente diseñada. Esto ocurrió en el festival South by Southwest. Poco después, en 2017, Nintendo lanzó Mario Kart 8 Deluxe, con todo el contenido de DLCs desbloqueado y exclusivo para Switch, y con un motor gráfico renovado. Así sí dan ganas de jugar. ¡Fuera los DLC! Mario Kart 8 Deluxe fue nominado a 2 premios en los Game Awards de 2017. Sin embargo, perdió ambas categorías en las que estaba. Perdió Mejor Juego Apto para Toda la Familia con Super Mario Odyssey y Mejor Multijugador con PUBG. Mario Kart Tour llegó a los celulares en 2019 con un montón de cambios en las dinámicas generales del juego, siendo la principal un control táctil muy fácil de maniobrar con tan solo mover el dedo de izquierda a derecha. Sin embargo, Nintendo añadió un pase dorado de suscripción bastante costoso al juego para obtener mejoras y nuevos elementos. Este pase fue duramente criticado por su costo, pero ahí sigue y hay gente que lo está pagando. El juego recibe actualizaciones cada 2 semanas, entre ellas pistas en ciudades como Nueva York y París. ¡Úlala, señor francés! De la misma forma, se rediseñaron pistas de anteriores juegos de Mario Kart, así que hay una gran variedad de pistas y personajes. De igual forma, se añadieron los desafíos, los cuales desbloquean pequeñas insignias con los sponsors de Mario Kart o ilustraciones que pueden ser usadas como placas. Cada pista dentro del juego tiene 4 variantes: una versión normal, una versión espejo o de reversa, una versión con trucos y rampas y otra versión con el doble de trucos, pero al revés. ¡Una locura! Las únicas ciudades que se han visitado dentro de Mario Kart Tour han sido Nueva York, Tokio, París, Londres y Vancouver. Los Inklings, Link, ROB, Canelita y los Aldeanos son los únicos personajes de otros juegos de Nintendo que han aparecido en Mario Kart. Pero en las versiones arcade disponibles en Japón aparecen también Blinky el Fantasma y el señor y la señora Pac-Man, Don Chan de Talco Master y Mamechi, popular personaje de los Tamagotchi. ¡Oh my god! El juego que tiene más personajes de todo Mario Kart es Mario Kart Tour. Este juego tiene un total de 67 personajes hasta el momento en que se publica este video. Aunque claro, algunos son el mismo personaje con diferentes disfraces. Los juegos que tienen menos personajes son Super Mario Kart, Mario Kart 64 y Mario Kart Super Circuit. Los 3 juegos tienen solamente 8 personajes disponibles. El único juego en el que aparecen los hermanos Martillo y Pauline de Super Mario Odyssey como corredores disponibles es Mario Kart Tour. Pasaron años para que Nintendo se diera cuenta del potencial de estos hermanos. Mario, Luigi, Toad, Peach y Yoshi son los únicos personajes que aparecen en todos los juegos. ¿Qué diablos hacen las monedas en Mario Kart? Es sencillo, su propósito es agregar velocidad a tu kart. Al llegar a las 10 monedas, tu carro estará llegando a su límite máximo de aceleración y velocidad. Algo que destaca en los juegos de Mario Kart son las marcas falsas. Desde Mario Kart 64, ciertos sponsors aparecen en las pistas para dar la sensación de que estás compitiendo en un Grand Prix de verdad. A continuación, algunos ejemplos de qué son estas marcas y a qué están parodiando. Koopa Air es una referencia y parodia a la marca de llantas Goodyear. Por razones de derechos de autor, en las versiones no japonesas se omitieron algunos elementos del logo y se cambiaron los colores del mismo. Luigi es una parodia al logotipo de Agip, un patrocinador principal de la Fórmula 1. Sin embargo, en la versión norteamericana, este logo fue cambiado por uno genérico que dice Luigi's. La versión japonesa tiene una marca llamada Marioro, que es una clara referencia a la marca de cigarros Marlboro, otro gran patrocinador de la Fórmula 1. Obviamente, por razones de legalidad y para evitar una demanda de esta marca, la marca falsa
casa se cambió a Mario Star. Shot, un simpático sponsor de un caparazón de un Koopa Troopa, es una parodia a la marca de aditivos Shell. Desgraciadamente, a partir de Mario Kart Double Dash, la ingeniosa parodia fue reemplazada por un logo que dice Shoot. Yoshi 1 tiene los mismos colores y la tipografía del logo de Móvil, una famosa marca de aditivos. Como siempre, las versiones americanas tuvieron que sustituirlo y fue cambiado por un logo genérico. Se nota que en Japón no les importa lo que piensen las marcas que no son Nintendo. A partir de Mario Kart Double Dash, la idea general era que todos los personajes tuviesen una o más marcas ficticias de un supuesto servicio o producto. Por ejemplo, podemos ver aceite marca Luigi, llantas marca Luigi, huevos marca Yoshi, una playa llamada Peach, una pista de hielo marca Shy Guy o Skating Rink y la farmacia de Wario. Oye, no compres ahí tus medicinas. En Mario Kart Double Dash y en Mario Kart DS, la mayoría de las marcas son referencias a Super Mario Sunshine. La que más se ha repetido es Delfino Fritz, que patrocinan varias piantas de Mario Sunshine. De igual forma, todos los personajes tienen una versión del logo de Nintendo escrito con sus nombres. Es una forma de recordarle a la audiencia quién es quién. A partir de Mario Kart Wii, las marcas relacionadas con los personajes son cada vez más raras. Mario tiene una cafetería llamada Café de Mario, los Koopa Troopas tienen una tienda de ropa llamada Koopa Shop, los hermanos Boomerang tienen una aerolínea internacional llamada Boomerang Bros International Airlines. Oye, eso suena muy profesional. Bowser tiene su propia marca de aceite y Donkey Kong patrocina una marca de bebidas energéticas llamada Burning DK. Ok, el universo de Mario es raro. Pero nada es más raro que saber que la marca de Bowser en Mario Kart Tour es un servicio de venta y reparación de computadoras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que no Bowser es un ente ruin y malvado? ¿O héroe de una ciudad? No sabemos ya nada. La única parodia existente a una película viene con Lakitu. En Mario Kart 8 puedes ver un póster de la película Kung Fu Lakitu, una sutil referencia a Kung Fu Panda de DreamWorks. En Mario Kart Tour, la marca Racers es una marca de bebidas con sabores inspirados en ciertos competidores. La bebida de Bowser es sabor cola, la de Daisy es de naranja, la de Lakitu es de limonada y la de Iggy Koopa es de ginger ale. ¡Qué sofisticada! Mario Kart, una de las series más populares de todo el mundo. Hasta la gente que no juega videojuegos sabe lo que se siente ser destruido por una Blue Shell cuando estás a punto de llegar a la meta. Y el más reciente de ellos es Mario Kart 8 Deluxe, un juego que, no quiero alarmarlos, pero salió en 2014. Así que sí, de cierto modo, Mario Kart 8 y GTA 5 tienen la misma edad. Ahora vamos a ver todas esas cosas que quizá no conocías del título, pero que deberías porque es toda una institución del gaming. Aquí lo tienen, 107 datos de Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe. Hola, yo soy Kat Pauri AtomicKO y antes de comenzar el video te invito a darle like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Comenzamos! Originalmente se iba a llamar Mario Moto, jaja, obvio no. Su nombre siempre iba a ser Mario Kart 8, a pesar de que técnicamente el juego no incluye únicamente karts desde Mario Kart Wii. Sin embargo, en entrevista con GameCult, Hideki Kono sí dijo que si se les ocurría algo mejor que Mario Moto para el juego, por favor se lo hicieran saber. La idea de usar antigravedad en las pistas de Mario Kart 8 viene un poco de F-Zero y Super Mario Galaxy, que ya usaban efectos de gravedad en sus títulos. Pero esta no fue la única razón. También fue porque después de que en Mario Kart 7 ya podías volar e ir bajo el agua, pues ¿para dónde más puedes ir? En palabras de Hideki Kono. Durante un momento, Hideki Kono y el equipo también consideraron agregar un taladro. Sí, un taladro que permitiera hacer carreras bajo tierra. Pero a la mera hora decidieron que eso no sonaba tan interesante después de todo. Al menos, no tan interesante como la antigravedad. El juego fue desarrollado por entero por Kyoto EAD. Aunque Mario Kart 7 tuvo ayuda de Retro Studios, este no fue el caso para Mario Kart 8. Mario Kart 8 salió originalmente para Nintendo Wii U en 2014. Se convirtió en el juego más vendido del Wii U de inmediato. De hecho, más de la mitad de los usuarios de esta consola olvidada tienen su propia copia de Mario Kart 8. Aún así, el juego solo vendió poco más de 8 millones de unidades. Pobrecito Wii U.
Recordemos que el Nintendo Wii U solo vendió unas 14 millones de unidades, y muchas de ellas se las debe a Mario Kart 8. En Reino Unido, la venta de Wii U subió el 662% cuando lanzó este título. Fue tan popular que vendió 1.2 millones de copias en todo el mundo en solamente 4 días. El logo es un 8 estilizado en una banda de Möbius. Tú sabes, esas bandas que tienen una sola cara y un solo borde. Comúnmente también representa el infinito. Muy apropiado por la manera en que las pistas se retuercen sobre sí mismas. En su lanzamiento, Mario Kart 8 contaba con 32 pistas divididas en 8 copas, lo cual era bastante buen contenido. Pero poco después, Nintendo anunció aún más contenido para el juego, con 2 paquetes de DLC que terminaron agregando otras 16 pistas divididas en 4 copas, además de nuevos personajes. Fue uno de los primeros contenidos descargables de Nintendo, y también era una ganga. Podías obtener ambos paquetes por solamente $12, e incluían, escuchen esto, colores nuevos para tus Shy Guys y tus Yoshis. Este DLC era único, agregó 3, técnicamente 4, franquicias a Mario Kart, haciendo que todos pensáramos que un Nintendo Kart era inevitable. Ahora había una combinación de Legend of Zelda, Animal Crossing, Splatoon y técnicamente F-Zero en tu juego de cochecitos de Nintendo. Bueno, también si contamos Excitebike, pues son técnicamente 5. ¿Contamos Excitebike? Pero cuando Mario Kart 8 realmente despegó, fue cuando llegó a Nintendo Switch como Mario Kart 8 Deluxe. Esta versión del juego incluye todo el contenido de la versión de Wii U, además del DLC en un solo paquete. El título mejoró el Battle Mode, agregó más personajes y también te dejó cargar 2 ítems a la vez, cosa que había olvidado no se podía hacer en Wii U. Incluía también nuevos automóviles exclusivos, el Koopa Clown y además 2 vehículos inspirados en Splatoon. También es compatible con los mismos amiibos, además de amiibos de Animal Crossing y Splatoon, aunque seguro no recuerdas para qué sirven. Cada amiibo compatible te da uniformes especiales para tu Mii en el juego. Sí, te puedes vestir como algunos de tus personajes favoritos de Nintendo e invitados a través de tu Mii. De hecho, están bastante bonitos. Los personajes incluyen Mario y Luigi y la familia Mushroom Kingdom, obvio, pero también algunos otros inesperados como Sonic, Pac-Man, Mega Man e Inklings. Deluxe también agregó 2 nuevos ítems, el Boo, que te permite robar ítems de otros corredores, además de desaparecer por un rato, y la pluma. La pluma te permite saltar, pero es exclusiva del modo batalla. Durante el lanzamiento de Mario Kart 8, Luigi se convirtió en el centro de un meme. Durante un tráiler, el hermano de Mario ve con maldad a su oponente mientras lo rebasa. Se le conoce como la Death Stare de Luigi, o la mirada mortal de Luigi. Sí, tiene cara que te va a sacar un cuchillo si no lo dejas pasar. They see me rolling, they hating. Otra cosa nueva para este título es Mario Kart TV. Este modo te da todo un editor de video para que puedas ver cómo corriste desde todos los ángulos. El juego... El juego hasta hace un video preeditado de tus mejores momentos. Muy emocionante. Para los niños y novatos, Nintendo incluyó el modo Smart Steering, que básicamente no te deja caerte de la pista, a costa de algo de velocidad. Asegúrate de apagarlo porque es muy molesto si no lo necesitas. Para saber si está activado, además de lo súper obvio de que no puedes caerte de la pista, aparecerá una antenita en la parte de atrás de tu coche, como si se tratara de un coche controlado por RC. ¡Súper cute! Hablando de mecánicas de juego, aquí se introduce el Spin Boost. Este boost que puedes obtener si chocas contra tu contrincante mientras estás en modo antigravedad. Ciertamente hace que sean más divertidos esos segmentos. Se introdujeron 4 nuevos ítems, la Flor Boomerang, la Planta Piraña, el 8 Loco y Super Bocina. La Super Bocina te puede defender de los caparazones azules si la usas correctamente. Esta no es la única manera de esquivar las Blue Shells. Si frenas para quedar en el segundo lugar justo antes de que te pegue, le pegará al pobre segundo lugar. En el peor de los casos, le dará a los dos. Los 30 personajes disponibles en el juego cuentan con su propio peso, y esto afectará el resto de tus estadísticas. En general, entre más ligero sea un personaje, más aceleración tendrá, mientras que los personajes pesados tendrán mejor velocidad. Puedes personalizar tu kart o tu moto con diferentes cuerpos, ruedas y planeadores. Afecta bastante lo que escojas a cómo se controla el personaje. Algunos de los coches más raros que encontrarás son un zapato, un wheeler, un oso y un auto con cola.
Por allá de 2014, Nintendo añadió un DLC muy raro a Mario Kart, tres coches Mercedes-Benz. Se trata del Mercedes-Benz GLA, el 300 SL Roadster y el Silver Arrow. Voy a decir que se ven bastante raros frente a los coches caricatura de Mario Kart, pero al menos estos coches están incluidos en la versión deluxe por default. Solo tienes que desbloquearlos con monedas como cualquier otro coche. En Mario Kart 8 Deluxe también se introduce un nuevo nivel de boosting. Ahora si haces boost por más tiempo, entonces llegarás a las chispas moradas, que te darán una aceleración bastante larga. Es difícil de hacer, pero vale la pena. Por cierto, puedes hacer sonar tu bocina si no tienes ningún ítem y sorprenderás a los contrincantes a tu alrededor. Saltarán todos tiernos en sus asientos. La bocina de Wario suena como un pedo. Muy en marca para él. En la pista Shy Guy Falls podrás escuchar a los mineros Shy Guy cantar el soundtrack de la carrera. Son adorables, búscalos en las secciones de cueva. Las pistas están llenas de referencias a otros lugares del Mushroom Kingdom. En Sunshine Airport podrás ver lo que parece ser Koopa Troopa Beach de Nintendo 64 a lo lejos. Si te acercas al mostrador en Sunshine Airport, podrás ver que hay varias aerolíneas sirviendo a sus clientes. Una de ellas tiene un logo de un caparazón rojo al lado. Tiene sentido, las tortugas tienen alas aquí. Peach es la Estatua de la Libertad en Toad Harbor. La podrás ver sosteniendo una estrella y una flor en lugar de su antorcha y su libro, pero sí, es la Estatua de la Libertad. También podrás verla desde muy lejos en la pista del Nintendo 64 Rainbow Road. En Royal Raceway podrás ver a Toad sobrevolando la pista en globos aerostáticos. Sí que ahí lo tienes, soy Mariana y gracias por ver 13 jugadores que encontrarás en cada partida de Mario Kart. Ah, Mario Kart. Fácilmente uno de los juegos más populares de todos los tiempos. ¿Sabían que es el juego más vendido en Nintendo Switch con más de 35 millones de copias? Así que espero muchas opiniones encontradas al respecto de este conteo. Pero no se preocupen, yo ya decidí por ustedes cuál es la mejor pista de Mario Kart y la que debería, por decreto mío, estar íntegra en todos los futuros de Mario Kart. Estas son las 37 mejores pistas de la serie Mario Kart. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Número 37, Luigi's Raceway de Mario Kart 64. Tiene una mención honorífica por su gran música. Esta es la primerísima pista de Mario Kart 64 y por ende la primera que mucha gente jugó. Es un pedacito de historia para muchas personas. Es además la pista ideal para aprender a hacer drifts. Así que no la desprecien solo porque es un poco simple. Número 36, Choco Mountain. A pesar de su nombre, esta montaña no es de chocolate y lo que realmente quiere hacer es matarte. Hay un peligroso segmento en el que caen rocas gigantes del cielo y al aplastarte te harán perder preciosos segundos. Bueno, al menos no te mueres. También hay un túnel con cara que parece comerte cuando pasas a través de él. Imposible olvidar Choco Mountain. Número 35. Moo Moo Farm. No por nada, esta granjita ha tenido varias encarnaciones en varios Mario Kart. Aquí los principales obstáculos son vacas, por algo se llama Moo Moo Farm, y terribles topos que salen en cualquier momento. Fuera de eso, es una pista bastante chill, con música tierna y la oportunidad de ver cómo es la naturaleza de Mushroom Kingdom. 10 de 10, que tiene vacas. Número 34. Peach Gardens. Si alguna vez quisiste dar un paseo por el castillo de Peach, esta es tu oportunidad. La pista se desarrolla en el terreno enfrente del clásico castillo, uno de flores, fuentes, arbustos y por alguna razón, chain chomps, que quieren matarte. Además, resulta que Peach tiene un arbusto gigante en forma de Mario justo al lado de su ventana. No sé qué pensar. Número 33. Mushroom George. Con una de las canciones más pegajosas de toda la serie, no había manera de que no estuviera aquí en algún lugar. En ella debes saltar arriba de varios hongos en una cueva, y si esto no es lo más Mario que han escuchado, no sé qué decirles. Número 32. Cheeseland. Esta es una pista hecha de queso en un mundo de queso. Quizás sea difícil de distinguir de un desierto más amarillo de lo normal, pero no se dejen engañar. Eso es queso. Esta pista debutó con el Game Boy Advance, pero ha sido recreada para tu deleite en Mario Kart 8. Cuidado con los Chain Chomps, que por alguna razón viven en este mundo de queso. Número 31. Ribbon Road. Aunque antes esta pista tomaba lugar en el cielo, ahora está ubicada en la habitación de un niño. Alrededor de toda ella encontrarás juguetes, cada uno con distintos temas. Uno es de Rosalina, mientras que otro es de Bowser. En el de Bowser te toparás con Koopas de juguete que buscan estorbar tu camino y lo logran. Muy hermoso todo. Bonito. Número 30. Airship Fortress. Nada más seguro y agradable que hacer una carrera en medio de una fortaleza en el aire que te dispara balas gigantes. ¿Qué podría salir mal? Esta pista que debutó en el DS me recuerda mucho a Mario Bros. 3, con todos sus barcos en el aire. Volvió para Mario Kart 7 y una vez más para Mario Kart Tour. Así que más de una persona la ama a pesar de la violencia con la que eres recibido. Número 29. Mount Wario. De alguna manera las pistas de Wario siempre resultan ser muy divertidas y esta no es la excepción. Como su nombre lo indica, en esta empiezas en la cima de una montaña y durante toda la pista no haces
es más que descender en la nieve, pistas de esquí, bosques y más asuntos truculentos. Es súper divertida. Sobre todo no hay que perder el camino en el medio del bosque porque pues puede costarte muy caro. Número 28. Dino Dino Jungle. Todo lo que necesitan saber de esta pista es que hay dinosaurios. Punto. Gracias. A veces pasas por las patas del dinosaurio, a veces pasas por arriba del dinosaurio. No sé cómo no está más arriba de esta lista. Número 27. Banshee Broadwalk. Esta estaba sumida en un mundo lleno de fantasmas con barcos que se desvanecían, pero el verdadero terror eran grandes segmentos de pistas sin barandales y curvas de 90 grados. Gracias por el sufrimiento, Nintendo. Número 26. Royal Raceway. Aunque simple desde lejos, Royal Raceway es una de las pistas más técnicas de Mario Kart 64. Es extremadamente fácil salirse de varias de sus curvas y terminar en el agua. Así que, felicidades a los ganadores. Aquí es donde se muestra si de verdad sabes jugar Mario Kart o solo es un hobby para ti. Para otros, es un estilo de vida. Número 25. Donut Plains 3. Una de las pistas OG de Mario Kart, recreada en Mario Kart 8. Esta pista sucede alrededor de un lago y dentro de un lago. En la versión original, si te caías al agua, debías ser rescatado por la Kitu. Pero en la versión más reciente, puedes seguir como si nada. Bueno, no como si nada, porque pierdes varios segundos, pero al menos no tienes que ser rescatado como plebeyo. Las curvas son difíciles, pero la música... Número 24. Luigi's Mansion Mario Kart 7. Aunque esta pista salió originalmente en GameCube, la versión que más me gusta es la de Mario Kart 7. En ella no solo pasas a través de la mansión de Luigi, sino también en los aterrorizantes alrededores, llenos de cementerios, fantasmas y árboles malvados. La música también es súper característica, porque es un poco creepy, pero también graciosa. Fade. Número 23. Coconut Mall. Aquí es donde todo el reino Mushroom va de compras, suponemos. La pista atraviesa literalmente un centro comercial, así que tendrías que atinarle a la escalera eléctrica que sí va subiendo, no a la que va bajando. Si te detienes un momento a contemplar, podrás ver muchas marcas populares en el reino. ¿Yay, capitalismo? Número 22. DK Summit. Lo más bonito de esta pista es encontrarte a los Shy Guys que están esquiando. Sí, son súper estorbosos, pero también son muy lindas. Esta pista se trata de bajar de la montaña lo más rápido posible en una combinación de dos pistas diferentes de Donkey Kong, DK Mountain y DK Pass. Número 21. Mushroom City. La persona que debía pedir los permisos para esta carrera no hizo muy bien su trabajo, porque aquí tendrás que compartir el camino con autos y trailers de tamaño completo. En sentido contrario. Bueno, solo en algunas versiones de esta pista. En otras, al menos vas en el sentido correcto. Divertida y traicionera, con muchos obstáculos en el camino, también es una de las pistas más memorables de Mario Kart. Número 20. DK Mountain de Mario Kart Double Dash. En esta montaña, te dispara un cañón hasta la cima, solo para que desciendas lo más rápido que puedas. Esta es una montaña muy enojada que quizá también debería llamarse Grumble Mountain. No olvides esta vuelta en U alrededor de un abismo. Uno en el que seguro caímos más seguido de lo que quisiéramos. Número 19. Toad Harbor de Mario Kart 8. Esta es una pista que recorre todo el puerto de una ciudad a un lado del mar. Además de grandes vistas, también tiene tranvías estorbosos que siempre logran atravesarse en el peor momento. Como es una de las primeras pistas de Mario Kart 8, también es una de las más tranquilas. Pero, de cualquier manera, tendrás que tener cuidado con estrellarte con todos los postes del mercadito. Número 18. Yoshi Valley. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer una pista que también fuera un laberinto. Seguramente lo hizo para torturarnos a todos aquellos que no tenemos sentido de la dirección. Aún así, tiene un huevo gigante de Yoshi que quiere aplastarte, lo que la hace más memorable. También es bastante emocionante salir de una cueva pensando que vas en último y descubrir que no, que vas en primero. Por poco, pero vas en primero. Número 17. Baby Park de Mario Kart Double Dash. Sí, ya sé que Baby Park es un gimmick llevado demasiado lejos, pero ¿a quién le importa? Ciertamente a mí no. Rebasar al último lugar en la vuelta número 5 o 6 me da vida. Además, ¿quién no disfruta de un bonito caos en una micropista ovalada? Número 16. Cloud Top Cruise de Mario Kart 8. ¿Qué importa si te caen algunos rayos y puedes volar por las nubes y trepar una bichuela gigante? Será mejor que tengas mucho cuidado con no caer de esta pista, porque el suelo está muy lejos. Pero es increíble pasar de un cielo tormentoso para luego salir del túnel con el sol arriba de las nubes. Un gran espectáculo y una gran pista, con música que... uff. Número 15. Grumble Volcano de Mario Kart Wii. ¿No aman Grumble Volcano? Lo interesante de esta pista es que en cada vuelta se va cayendo más de ella, hasta dejar solo un pequeño filo por el que puedes pasar. Ten cuidado de estar en ese pedazo mientras se desmorona, porque la Kitu tendrá que venir en tu rescate. Además, está llena de caminos alternos y atajos. Solo hay que saber encontrarlos. Número 14. TikTok Clock de Mario Kart 10. Quien sea que hizo estos péndulos gigantes que pasan a media pista lo hizo para torturarme a mí en lo personal. Porque siempre logro pegarle de frente al menos a uno o dos. Y adiós al primer lugar. Y aún así es una pista muy divertida porque debes estar al pendiente siempre de la dirección en la que van los distintos engranes, ya que pueden ayudarte mucho o dejarte mordiendo el polvo. Número 13. Rainbow Road de Mario Kart Super Nintendo. El Rainbow Road, que lo empezó todo, merece un lugar en esta lista. Esta pista está hecha para que maldigas todo, absolutamente todo, ya que no tiene barandales. Mientras que muchas de las curvas son cerradísimas. Obvio, tienes que ir súper rápido si quieres triunfar, lo que será difícil cuando Bowser te toca y te saca volando. Ha sido revivida en Mario Kart 8, por fortuna.
Número 12. Maple Treeway de Mario Kart Wii. Uno pensaría que una pista basada en un bonito bosque otoñal con tiernas hojitas de maple cayendo sería un paseo por el parque, pero estarías equivocado. No te dejes engañar por su agradable atmósfera. Aquí hay Weedles que quieren aplastarte, curvas traicioneras en la espiral y un angosto puente que debería ser ilegal. Número 11. Sunshine Airport. Prueba de que el Mushroom Kingdom está más avanzado tecnológicamente de lo que parece. Esta pista está basada en un aeropuerto, por lo que subirás y bajarás de varios aviones, para luego utilizar la pista de despegue para volar un buen rato. Pero cuidado con las maletas, que pueden quitarte todo el vuelo. Número 10. Bowser's Castle. No importa qué versión del castillo de Bowser te guste más, porque todas son buenas. Aquí realmente sientes en qué gasta su presupuesto este lagarto magistral. En una estatua gigante de sí mismo que golpea el piso o echa fuego. No estoy segura, pero yo creo que está por ahí compensando por algo. Que siga, porque salen pistas increíbles de este complejo. Gracias. Número 9. Wario Stadium Mario Kart 64. ¡Qué gran pista! Esta imita una carrera de Monster Trucks a través del lodo, peligrosas rampas y añadido algunos aros de fuego. Tiene además unas curvas que pueden sacarte de quicio con lo cerradas que están. Pero nada le gana a saltar por una alta rampa a toda velocidad sabiendo que si te caes quedarás en una parte anterior de la pista. Lo sé, porque a mí me pasó. Número 8. Music Park. Estás sobre un piano y lo haces sonar. Sí, hay un par de curvas particularmente divertidas en las que toca un piano mientras te deslizas sobre él. Obvio, entre más rápido vayas, más rápido sonará el piano. Imposible no amarla con todo y que estas notas musicales gigantes pueden aplastarte. Número 7. Dragon Driftway. La pista entera es un dragón. Así es, esta pista basada en la cultura china desafía la gravedad para hacerte correr en el lomo de un dragón asiático, que es en realidad un Gobblegut con patas. Solo el inicio y el final están en gravedad normal y el resto del tiempo estarás en paredes y techos. Más vale que uses bien tus hongos si es que quieres ahorrarte algunas curvas. Número 6. Rainbow Road Mario Kart 7. Sin duda una de las pistas más espectaculares de la serie. Aquí sentirás que todas tus carreras llegaron al siguiente nivel mientras recorres el espacio y casi tocas las estrellas. En una parte incluso aterrizas en la luna con la baja gravedad que esto conlleva. Divertidísima, con gran música y difícil, justo como nos gusta nuestro Rainbow Road. Número 5. Electrodome de Mario Kart 8. ¿Quién podría no amar el Electrodomo? Es como vivir en una pista de música electrónica, con todo y plantas piraña que son también DJs. La pista se ilumina al ritmo de la música, las plantas bailan, tienen curvas increíbles para hacer derrapes maravillosos. Si no te gusta, es porque estás mal. Y punto. Número 4. Neo Bowser City de 3DS. El aspecto neón de esta pista es lo que más nos gusta. Es una pista medio malvada, con curvas truculentas en las que puedes salirte fácilmente de ella, pero se compensa con un look espectacular con grandes vistas y música electrónica fantástica. Número 3. Excitebike Arena de Mario Kart 8. Esta no es solo un tributo a un juego espectacular de carreras de Nintendo original, sino que es una gran pista por sí sola. También es especial, ya que es la única pista que cambia aleatoriamente cada que la haces. Sí, los charcos y las rampas cambian de lugar cada vez. Es muy divertido hacer trucos, pero al mismo tiempo, un solo error puede costarte el primer lugar. Número 2. Mute City de Mario Kart 8. Quizá Mute City signifique que F-Zero nunca volverá a una consola de Nintendo en forma, pero al menos podemos disfrutar de la velocidad y la adrenalina aquí mismo. Es una de las pistas más veloces del juego, llena de aceleradores. Es algo difícil de conducir, pero también es súper emocionante. Una de las mejores pistas de toda la serie, sin duda alguna. Número 1. Rainbow Road de Mario Kart 64. ¡Claro que este es nuestro número 1! Para empezar, esta es la pista más difícil de todo el juego. Y una que tenía un atajo simplemente espectacular. Literalmente podías saltarte toda la pista si sabías saltar en el lugar correcto. La música es además fantástica y para todos los morros que crecieron con el 64, era siempre la pista más esperada de toda la copa. Si ganabas en Rainbow Road, eras el verdadero rey o reina de Mario Kart. Para colmo, podías sentir que estabas en droga sin haber tomado nada con esas lucecitas. Ya sé. No está aquí tu pista favorita y, está más abajo de lo que debería. Perdón, pero solo hay espacios limitados y mi memoria es corta. Mejor díganme cuál es su pista favorita. ¿Qué tan mal está este conteo? No cabe duda que la pista más importante de todo Mario Kart es Rainbow Road. El arco iris interestelar siempre aparece en todas las versiones de Mario Kart y es la más complicada de todas. Pero ¿cuál de estos Rainbow Roads es la mejor pista? Hola, soy Mariana de Atomic KO y el día de hoy vamos a tratar de determinar cuál es la mejor versión de Rainbow Road y cuál es la peor. Pero no vamos a contar con las versiones actualizadas o remasterizadas de otros juegos. Hay 9 diferentes Rainbow Roads y son los que contaremos. Empecemos. Rainbow Road Mario Kart Tour. Sí, esta podría contar como una remasterización del original Rainbow Road de Super Mario Kart, pero diferente en varias cosas. Empezando por la más obvia. No te puedes caer en esta pista. Sabemos que es obvio que en Mario Kart Tour una regla principal es el no perder tiempo cayendo, pero otras pistas como su versión remasterizada de Rainbow Road de Mario Kart 7
son más divertidas y mejores. No existen límites, pero tampoco hay elementos que te frenen. Hay demasiadas rampas que te permiten acelerar de forma absurda y termina siendo una pista muy sencilla. Demasiado sencilla, diríamos nosotros. Rainbow Road, Mario Kart Super Circuit. No lo tomen a mal, este Rainbow Road es hermoso visualmente. Los detalles con el castillo volador, las estrellas y las nubes lo hacen un nivel atractivo. Pero que no los engañe del todo. Los bordes pueden ser muy sutiles para tomar atajos, pero a su vez le retiran cierta dificultad al nivel. Muchas curvas están hechas para que uno tome el atajo rebotando y brincando, y las rampas de velocidad lo único que hacen es que se termine más rápido la experiencia. Super Circuit es un gran juego con hermosas pistas, pero su Rainbow Road palidece ante otros circuitos más elaborados y complejos y con atajos mejor pensados. Rainbow Road, Mario Kart Wii. Algo increíble de esta pista es la vista aterradora del planeta Tierra. Si caes, te conviertes en un meteorito en llamas que va a una velocidad absurda. Pero por desgracia, es lo más destacado. A pesar de tener asteroides por doquier y un gran número de saltos que te permiten hacer trucos, la realidad es que la pista no se siente armonizada y es muy complicado prestar atención ante todo lo que ocurre. Los túneles de estrellas con brillo se veían mucho mejor en Double Dash, lo cual dice mucho de la calidad de los gráficos de este juego. Aunque claro, siempre será divertido escuchar cómo se deforma la música. Rainbow Road, Mario Kart 8. La idea no es mala. Es utilizar satélites y naves espaciales para generar una pista alocada y complicada. La estación espacial está decorada con el arco iris y juega muy bien con la antigravedad. Pero por desgracia, la pista palidece ante otras más complicadas y complejas remasterizaciones dentro del mismo juego. Una pista similar, Big Blue, aprovecha de mejor forma la idea de la nave espacial con saltos y rampas que pueden acelerar o frenar tus movimientos y no está tan llena de elementos distractores como este Rainbow Road. Había muchas cosas que hacer y por desgracia terminó decepcionando un poco. Qué lástima. Rainbow Road Super Mario Kart. La simpleza lo es todo. Con curvas bastante cerradas y con thumps acechando, la primera pista destaca por ser bastante complicada. Al no tener bordes ni límites, es muy sencillo que caigas al vacío o que te aplasten. El arco iris en el piso es alucinante y puede confundir a más de uno. Sin embargo, gracias a las limitaciones del SNES, Rainbow Road no brilla en la forma de la pista ni en otro aspecto o detalle. Está en este puesto por ser un clásico y sus versiones remasterizadas han explorado de maravilla todo lo que se puede hacer en la pista. Gracias, Super Mario Kart. Rainbow Road, Mario Kart 10. O como también nos gustaría llamarla, Rainbow Loops. Lo más destacado de esta gran pista es la cantidad absurda de curvas alocadas que existen. Hay un loop de 360 grados, un segundo loop horizontal que es muy poco visto en juegos de carreras y todo está decorado con estrellas. Lo único malo de esta pista es su excesiva simpleza. La construcción es perfecta, pero lo único que le falta son pequeños detalles para resaltar. Es una lástima que varios de sus elementos no hayan sido tomados en pistas posteriores. Rainbow Road, Mario Kart Double Dash. Esta es una de las pistas más anticlimáticas de todas. Pero esa misma locura la convierte en una increíble experiencia. Con curvas cerradas sin bordes y una bajada interminable decorada con figuras que cambian de color, este circuito es bellísimo. Y no podemos dejar de mencionar la vista preciosa que hay de la ciudad que está bajo la carretera. De pronto aparece un túnel que se transforma en una tubería y que crea una sensación de antigravedad justo antes de que Mario Kart 8 experimentara con esto. Sí, la pista no es muy armónica, pero estos pequeños detalles en su jugabilidad la convierten en un gran clásico. Rainbow Road Mario Kart 64. No hay que negar que esta pista se convirtió en un clásico. No solo tiene el récord de ser la pista que más tiempo tarda en ser completada, pues tienes que hacer las 3 vueltas y su longitud es de 2 kilómetros. También tiene una maravillosa canción y detalles impresionantes. Las luces de neón con los personajes de Mario y otros elementos son hermosos. Los chumps acechando libremente comiéndose el arco iris es un gran elemento sorpresa y el enorme salto del inicio es perfecto para tomar un atajo. Pero caer en este nivel solamente significa una cosa: perdiste. Es muy complicado volver a la cima en esta pista, pero la experiencia es única, aunque es algo triste que la versión de Mario Kart 8 no le haya hecho tanta justicia al solamente dejar que se complete en una vuelta. Rainbow Road Mario Kart 7. Sin duda alguna, esta es la mejor versión de un Rainbow Road, no solo por su complejidad, sino porque aprovecha todos los elementos a su alrededor. Durante la primera vuelta, cruzas por un túnel de estrellas muy cerca de los asteroides, brincando entre rampas. De repente, te encuentras rebotando en champiñones
naves espaciales y empiezas a conducir en los anillos de Saturno. Puedes ver los cráteres lunares, estrellas formándose, planetas cruzando alrededor de ti y una inmensa base lunar en la que hay chomps rodando y aplastando, creando más y más cráteres. ¿Qué puede ser mejor que esto? Además, hay un túnel giratorio lleno de rampas y con un planeador puedes esquivar asteroides y tomar impulso con ayuda de las estrellas. La experiencia es divertidísima y única, así que creemos que esta pista merece tener más reconocimiento del que tiene. Lo único malo es que no te permite completarla con 3 vueltas, así que ve aprovechando todo lo que tengas que hacer. Muchas gracias por ver este video. Una vez más, soy Mariana y te invitamos a ver más de Atomic KO. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos.